Ese güey ni lo Ah, descubrí en su hijo de momento. nunca lo recogió, güey, ni modo, se regresó al banco. Espinosa, gracias pues el like, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Bonita Ah, noche. entonces. Te Ah, pues agradece buenas muchísimo. noches, Beto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sandro. ¿Vale? Y como pone en el título, yo no me voy de aquí hasta sacar ese mendigo título. Porque ya no, nomás quedan como 3 días, güey, del pinche pase. Cuatro. Cuatro. Dije, Dom, sí me Yo pusieron. no me voy hasta sacar Y este pinche Cali. título, güey. Es lo único que quiero hacer, los demás ya me valen verga, güey. Es el Pero único yo, pinche título que Dom. quiero a la chingada. Y es lo que voy a sacar. El Demo me dijo que no soy su amigo, Joan. ¿A poco sí? Sí, güey. Ya me Éramos cago. amigos del alma, güey. No sé, Ya güey. tengo. Mira, ya Pecho vamos a frágil. jugar, Joan, ¿o no? ¿Jugar qué? ¿Estás libre, cuyo? Para que me invite. Ya terminé mi partida. El Overwatch, güey. ¿Qué más? Ah. Lo que yo dije, yo de aquí no me voy hasta sacar ese pinche título. ¿Qué desafíos ¿Cuántos días tengo? le Pues quedan al los pase del diarios. Overwatch? Cuatro, güey. 4 días. No alcanza. Qué hueva. No alcanzas ni a Nada sacar más a Ramatra, tengo. dice. No, yo creo que me faltan como 12 niveles para cazar a Ramatra. Qué hueva. Pero No Damon. hay pedo, luego se consigue. ¿Qué? Damon, Yo ¿cuándo como. más imágenes del Damon mamado? Espérate. A lo bueno Ponlo yo, poco, ponlo yo, culero. ponlo, ponlo yo, güey. A mí me pueden exigir por qué a ti no. Porque tú llevas pinche año, un mendigo año, güey, con el mismo mendigo personaje sin cambiarlo y no has subido ni vergas, culero. Ahora le puedes, vas a ver, digo, vas a ver, eso sí me dolió, digo. Ah, yo Yo escribí maté. un lore. No digo que no, Ay, tengo güey, 23 ¿a años. poco sí? ¿Qué Ah, pasó, que la Dom? verga ¿Por qué con no lo esto has de los pinches terminado? mensajes de ¿Vas a voces. quedarte aquí el domingo al lunes o qué pedo? Contesta. No sé, pues igual y Sí, sí. a mañana, güey. Porque hay feria aquí. Ah, no mames, Qué chingón, qué chingón. Qué chingón, lo Ay, mandas ustedes chingón, creo que me Shoco, trajeron el papi, martillo Shoco. otra Shoco, vez. papi, Shoco. No, Giovanni, ya te gracias por dije, ese like. güey, yo me Bienvenido al subo a stream, jugar ¿cómo estás? mecánicas de Bonita noche. ferias, cabrón, esas madres fallan. Hasta en el pinche Six Flags fallan, güey, imagínate. ¿No? No había ni idea, Pero ¿no? como que el Damon no le ha dado al rol. Mira, compramos pinches chucherías, los vendimos, los encerramos y no sé. Y el Traes tus hits Splatoon, también, güey. sí. Tu madre. Ajá. Uy, a ver si la Falta traigo, tu pues. expansión. Órale, pues. Me pasas el de Splatoon 2, güey. Pues aquí Para tengo jugar el un pinche. ratillo, güey. Levanta, chivate. Pinche expansión chica, güey. Tere, Pues qué, que no tere. hubieras venido a traer el 2 aquí a mi casa, luego hubieras ido con el Loquendo. Si te queda, está de paso. Hoy soy, güey. Este Para darle la vuelta al mundo, qué chingados, culero. güey. No mames, Yo de solo paso, encomiendo madres, trabajo, culero. encomiendo, Lidia. Pues Pero lo que se olvídate de dice, eso, ¿no? esta madre no sabe. No alcancé a ver el cometa, pero sí vi una pinche estrella roja. A ver, Era el pinche malo, güey. meteorito de Era gran cometa de caridad. verde. Solo veías cómo brillaba más, dice, pero no se movía, di Beto. No, o sea, se veía Y como una estrella normal, pero estaba, en lugar de ser, pues tú ves las estrellas en el cielo y las ves como blanquitas, ¿no? Blanquecinas. ah, racista. Pues yo vi la otra roja, güey. Una de esas estrellas la vi Era que más brillaba espectacular. roja, güey. Oh, Y quizá dije, era ay, tu la sueño. verga. Ahí venía un tu deseo, pero en lugar de dorado vino rojo. No mames, un ¿Qué era 6 el hoy? ¿Qué estrellas. era el hoy? Era Era Aloy. el hoy. Sí, es cierto, era La el hoy. constelación de la pinche Aloy. No mames, qué feo, estaba en invisible, güey. Me acabo de dar cuenta. Pero a ver, Cuyo, ¿cuál es tu lore? No. Sí, bueno, ya después se los paso. Está bien. Para no spoilear en stream. No, sino que pues es como lo puse así tipo, ¿cómo te diré? Como una clase de diario, güey, que va escribiendo ciertas cosas que pasan ciertos días, nomás narrando ciertas cosas. Yo lo Y por cierto, lore de viral lo voy a viste poner como un ahí. pinche archivo, güey. Así que no. Hay unas cositas Usuario, ahí sujeto para viral, tal, tal, ponerlos tal, o tal, tal. bloquear, Cuyo. Hay que componer unas cositas ahí. Ahí las tengo apuntadas para decirte y mostrarte. La ortografía di. No, es que hay unas palabras que también están mal escritas. Aiga. Sí, Aiga. yo claramente le dije que. Pues literalmente, güey, lo escribí como en pinches 10 minutos de aburrición. No lo verga. Oh, ¿Qué onda, fuera de cuyo? eso. ¿Ya viste el nuevo ¿Está mapa? canijo, eh? ¿Cuál nuevo mapa? El del Salmon Run. El de No, Salmon Run, güey, tío. es que ¿Ya viste? esa madre es pesca, no sé Sí. qué madre el evento, dijeron. Y pusieron a la Ah, Brigitte Simón, sí, pescadora y fue la como de no Brigitte mames. pescador. Es el Salmon Run, ese mero. Es como se llama, es en Ecopunto. Bueno, es en Antártida, ¿no? De No, ahí viene yo creo. May. Península Aquí nomás hay Antártica y dos. es Ah, no. el que Y dije, captura aquí el mundo. nomás hay dos salidas, así. Ahí viene May. Y de ahí va a salir el nuevo campeón.
Es que sale de la llevo. mujer. Entonces, Pollo, ¿no quieres el Power Director? Sí, pásalo, el enlace y después lo descargo. ¿Qué es esa madre? ¿Hablaste, Cuyo? Que le caigas a jugar, claro. Más voy a jugar. Nada más que voy a jugar de tal de inglés. Es que el Pacheco. Oye, en lugar de jugar, ¿por qué no te pones a streamear, verga? Eso quería hacer, pero le conté a Helms que me mandaron las altas mamadas. Entonces tuve que ir. Yo soy testigo, güey, yo te banco. No siento las piernas. No sé si es porque cargo con las piernas o qué chingas, pero en vez de que me den los brazos, me ven las piernas. Wow. Claro, después hice mucho esfuerzo con las piernas, cabrón, y ahora ya no las sientes. Ay, no los puedo flexionar. Revisa si no se te cayeron. Igual si te quedaron por ahí atrás. Exacto, las dejas tiradas nomás. Ajá, se te cayeron. Ya está. ¿Dónde estás, madre? Escuchamos un vergüenza, ¿no? Como dijiste en la tarde que no quería salir la burbuja de chat, a esos 5 segundos después. Hijo de la verga, te mamaste, pero... Es que estaba bien enjuiciado. A la verga, güey. Se me olvidó. Sí, cierto lo que dijiste, Cuyo, que ahora están puros güeyes de los que sí juegan cabrón. Sí, güey. ¿Y te pareció la mega en este pinche yo? Ah. Mataron a la Orisa y nos van a matar a todos a la chingada, güey. Es que es el Demon agarrando a Mega porque puta manota. Su madre. La está torturando. Ca tu madre, güey. Así es. Vamos a jugar un ratito con el. Siento mis piernas. Ya te dije, Mister, entonces que si lo acabas. ¿Qué? ¿Cómo mató? Saca el otro. Mejor que se viene acumulando. Estoy en el 2-1. Chucha, güey, es que. Es que no nos están dejando. ¡A la verga, güey! Voy saliendo y ya me disparó esa cabrona. Tú si miras anime conmigo y esperas para verlo. Por ejemplo, ese está bueno. Ese está bueno, está cagado. No mames, güey. Me atinó entre todos, güey, la culera, güey. Hola, verga, güey. No nos dejan salir de aquí, güey, qué pedo. Diría que son los contenders que otra vez abrieron sus puertas, pero no. Overwatch ya no recibe equipos directivos. Aparte porque los van a demandar. Otra vez. ¿Y si streameo el de las brujitas? El Chamber of Time. Mira, puede que dejarles gente, pero. No, déjame, pinche me. Está mejor esa madre. A tu madre, me la chingué, güey. Me morí, pero me la llevé a la culera conmigo. Es un Genshin, pero con más texto. ¿En qué? Las peleas, el Chamber of Time, el juego de las brujitas. Ah. Es un RPG por turno. Pues juégalo a la verga, güey, con que juegues algo. Está mira, bien, que no sea LOL, güey, que no sea LOL. Y todo estará mal. Ah, Mister, mira esto, pero solo mira. Es Splatoon Tactics, güey. Exacto. Ahí está el grupo, ahí está el morro. Mira, Mister, mira. Mira aquí. Sí, me acuerdo de ese episodio. Yo también. No me puedo subir al pinche camión. Ah, ¿qué pedo? ¿Hay un Hanzo? ¿Hay un Hanzo? ¿Enemigo? Sí. A lo mejor llegan las diarias del Genshin. Y las vías, por favor, yo. Por favor. Y las de mi cuenta secundaria, y de las de la cuenta secundaria de nuestra paquete. Y de las de las bueno, cuentas. Realmente, cabrón, si no es. La secundaria es la que está mejor, güey, ya la que la principal. Yo había dejado todo abierto para hacer stream. Porque son mis
Todo abrido. Todo abrido. ¿Conoce el barra de pan? No, pinche mey. No hay actualización, normalmente siempre hay actualización. No manches, en la tarde, Geo, en la tarde te vi jugando y dije XD. XD. Una... Estaba bien dormido, güey. Y chile, dije, ¿qué onda? Parece que voy a ganar y de repente abren el mapa y... Mendiga. ¿Para cuándo el curi es pedo? Se la tumbaron luego, güey. No, ahí está la güey. Pero la pendeja no le disparaba a nadie. ¿Eso tiene copy, Jesús? Sí. ¡Ándele! ¡Mendiga! ¿Por qué se me hace que es de geometría? ¡A la verga, pinche Hanzo, güey! Es el mismo. O sea, es el mismo güey que hizo el primer. Es Waterframe, básicamente. Waterframe 2. La verga, con el pinche Hanzo me pegó atrás. Me pegó atrás del muro. ¿Qué chingados? No lo vi. ¿De dónde me disparó? Y me lo chingué, me le puse de frente y no me vi. Ventajas de ser enano. Ventajas de ser enano. No supe dónde me dio ahorita, güey, el pinche Hanzo. ¿Qué pedo puso el muro arriba del...? Ah, no, ese no. ¡Ah! Eso sí. Ahí está. No se mueve bonito, dice. Ay, pina lima. No mames. No le di a nadie. Me estoy grupo que le dejaba ir por la Chuy entonces. ¿Dale? Ahorita regreso, voy para la Chuy. ¡Ah, la verga! A ver. Sí, qué cabrón. Está sonriendo carnívoramente. Eso me recuerda, ¿te acuerdas el del Gmod? Cuando dices, sí se va a poder. Y después está tiradito ahí todo, viendo por abajo. ¿Y este pinche muro cuándo lo pusieron? Ah, ahí está la mendiga Mey, ya la vi. La Mey está por detrás, güey. Aquí son mozo, güey, mira. ¿Es en serio? Con razón, pues yo fui y estaba solo, güey. Yo dije, no, vienen todos detrás de mí, qué chingos. ¡Oh, la verga con el mendigo Hanzo! Es que la Kiriko también no parece estar ayudando mucho, güey. Se va y se mete entre todos y se la chinga. Puto Hanzo, güey. ¿Dónde está el pinche Hanzo, güey? ¿Qué verga? ¿De dónde me dio? Sí, está desde la... de una orillita de la ventana, ahí apuntando como cano. El coger. No, es el botón anexo, ¿por qué me reí de eso? Sí, cabrón. Tú sí ubicas el botón anexo, ¿no? Creo. No mames. Es mejor que no lo sepa. Oye, hace rato el Hanzo me pegó una flecha que ni supe de dónde me dio. Que me reí de una publicación de botones. Y acabo de poner cuenta número por número y letra por letra. ¿Qué layos dijo? No, Shoco papi, Shoco, pues un arro, gracias por ese like, bienvenido al stream. Está otra vez la pinche de esta aquí atrás, güey. Venga tu madre, desgraciada. No mames, otra vez. Verga, güey, con el Sigma, güey, ya ha tirado varias ultis. Hoy es el día de acabar con Damon, güey. ¿Qué no es eso todos los días? No, ayer fue día de descanso.
Y el lunes es día festivo, güey, así que tampoco. Lo acabo de ver, pinche morro. Lo acabo de ver. Está chido. A la verga, güey. Va a decir que no, porque está chido. No me las pierdes, yo para arrancar la gana. Ay, hierro ahí. El ciberdegenere, güey. A la verga. Esto corta aquí. Ciberpunk, ¿di? No mames, esta pinche vueltonona, qué pedo. Al fin y al cabo vuelven a crecer, ¿no? Como los riñones, pero el riñón crece un milímetro cada 50 años. Somos como estrellas de mar, cabrón. ¡Hala, mía! ¿Cómo son esas? Tienen una tabla pegada, clavada en la cabeza. Está. Verga, qué pinche difícil aquí, güey. ¿Qué mapa es? Es este... Midtown. Madre, tienen chingos. A su madre, güey. No te veo, ¿dónde estás? ¿Me estás morro? Ah. Ey, güey. El Salmon corre. ¿El aliado o la madre? Es el aliado. ¿Pero sabes que es peor yo, bro? No te veo. ¿Actualiza? No mames, qué chinga, güey, eh. La neta, tío, que están bien enfermos. Ahora sí está, ahora sí se quedaron nomás los puros cabrones recios. Exactamente. Digo, yo me pasé una... Oye, ¿hoy, es día de hoy era día de los tamales? Sí, hoy es el día. Ah, no hice nada. Yo va. Puto. ¿Qué le dices, puto? Que le caiga la piedra. Sí, güey. ¿Lo puedes preguntar a quién? Un capibara, a huevo. Capibara, set. Pinche perro. ¿Qué es? No. Y aquí el anime actual, pero que estamos viendo, pero... Para, set. Yo va. Te quedas en el 3 ayer, ¿no? Para empezar el 4. Ay, es que lo quiero... ¿De qué o qué? A mí me gustó el que salió hoy, está bien chingo. No me hagas spoiler, hijo de la No. ¿Y si te spoileo qué? Pero al Daemon le voy a poner 4 brazos. Yo solo te puedo decir que pues en el Onimai pasa una escena, güey, donde pues literalmente ya estaban a nada de besarse y que los interrumpen. ¡Qué drama! Ahí está, Chile, no ubico qué está diciendo el tuyo. No es el Onimai, cuyo. Es otro. Ah, no, yo te estoy hablando del Onimai, güey. Ah, culero. Espérate, si cierto, acabo de dar hijo de la chingada. Dije, si lo miramos juntos y te valió verga, ya lo viste, me quisiste pelear, hijo de la chingada. Te mamaste, culero. ¿Qué los carga ahí? Espero. Tengo que con nuestros... Mala, te va a mutear, culero, te va a mutear. Hasta tenemos un Hanzo, güey, ahora. ¿Quién sabe? No, posiblemente le salga bueno. Meter, ojalá. A ver, es cuyo, te voy a enseñar algo si me terminó. Madre, voy a ver su cámara, güey, para ver qué tan buena es. Te lo mando de... Lo manda el... ¿Cómo te lo digo, Daemon? Tengo los cangrejos. ¿Cuál es lo super molesto? Ah, y el que tengo uno y ahora ya no tengo. ¡Ah! ¿Cuándo es el próximo splash? El 12. Choco, papi, Choco. Choco, papi, Choco. Henry, gracias por ese like. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Yo va. Ah, verga, ¿quién me aventó? Chale, ya no nos van a dejar pasar por aquí, güey. No, güey, ya de ahí ya no salía. Ahí está el Junker, tire y tire bombas, güey. De ahí no vamos a pasar. Bueno, ahí va el cuyo, güey.
Lo que puedo hacer es hacerle sneaky sneaky. Gracias por compartir el stream. No, no se puede. Hija de tu pinche madre, güey. Ni pedo. Vámonos con esta cabrona, güey. Porque si ocupamos. Si ocupo y moverme más. A la madre, güey. ¿Ga tu madre, qué pedo? Desintegraste a la Britney. Pero capturé. No sé si se reposaré, pero nadie lo aprovecha. Pues estábamos atrás, güey. Estábamos es atrás. Que se regresaron dos, güey. Es lo que pasó. ¿Qué pedo? La deshizo de un jalón, güey, la Tracer a la Mercy. Déjame, puta madre, contigo, pinche trotamundas. El que se muera es Hey. Puta, ya valió verga, güey. Es que esas pinches Trainers están bien pasadas de verga. Ya perdimos esta, güey. No nos dejan. En cuanto pasamos de aquí, güey, nos hacen cagada, güey. Ya. Ah, es que esas pinches Tracer, güey. Puta madre. No, mames, se puso Junker Queen también este güey. A ver si la puede hacer, si no ya, perdimos esta. Qué enojado. Ya volví. Ahora sí a iniciar. La Mercy, güey, fíjate lo que dice. ¿Qué dice? We is tank, no front leaning. Pues es la verdad, güey. El tanque debería estar en la línea del frente y el verga es el que está hasta atrás. Ya va. Y otra vez la Tracer está atrás, ¿verdad? A tu madre, pinche Tracer. No mames, güey, ¿por qué nadie estaba acá? Pues nuestro tanque se está agarrando a chingadazos con el otro tanque, güey. No mames. Literal, ya había conquistado la parte. Se cayó solo, güey. Yo me estaba chingando a la Tracer, güey. Cuando volteé para un lado estaba la Junker Queen peleando con la otra Junker Queen, güey, afuera del punto. Ganó la Junker. Ya se murió tres veces desde que puse el mensaje. Pues, ¿qué quieres que haga, güey? No mames, güey. Y todavía fueron a chingarse a la. Nuestra Junker Queen también es pendeja, güey. A lo que estoy viendo. ¿Sabes qué, Cuyo? Quítala, güey. Nuestro tanque está jugando, güey. Jugando de la patada. Está jugando la pantada, ¿verdad? La Mercy se dio por vencida. Y el Hansel Chile desde hace rato no lo había visto, güey. Así que no sabía ni qué estaba haciendo. XD. Cuyo. Mande. ¿Soy yo o ese personaje, güey? Que lo puse en el antojo moderado. Se parece un chingo a la Canelate, güey. A ver. ¿Estás loco, paps? Venga su madre, que pedo con el mapache, güey. ¿El Rincón? Ah, soy yo, güey. ¿Cuál mapache? Una imagen que me mandó lo que anda. Ah. El otro es el Cagua, el mapache soy yo. Güey, de veras, sí se parece a Canelate, güey. Oye, sí se parece un chingo, ¿no? Ya sé, güey, nomás. Yo podría decir, güey, que los ojos, güey. Antes de las drogas.
Ah, pinche hora de desgraciado se metió y se murió. ¿Qué te parece el Joe? Ah. Pero Joe, bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa chingadera de anime me gustó, hijo de chingada? Te maldigo. No sabes por qué. No es culpa del, no es culpa del Yoba, güey. Si tú tienes esos gustos escondidos, es tu pedo. Exacto. Es culpa del Yoba. Dale, ¿y cómo que Yoba? No me quieras, no me quieras meter en tus chingaderas. Personajes que se parecen, pero no son. Canelante sí, en random lugares. Estaría chido un canal así, ¿no? Sí, pero se parece, pero no es. Exacto, se parece, pero no es. Pongo hay un chingo de personajes más parecidos a Cocolate, güey, que a Canelate. Sí, güey. Sí, pongo el Orochi. ¿Quién será? ¿Quién es? Sus, güey. Sus. Sus. ¿Cómo ves, Cuyo? ¿Cómo va quedando? Y el Cuyo se ve así porque pues el chile no puede mover una... Yo ya dije, nomás dejen, aprendo a usar bien el Blender, güey, le voy a poner cuatro brazos al Daemon. Ya eso es mucho. Baja cuatro manos, güey. Sí, se nos fue un güey. El yo. El Skull se fue. Puta, ¿no? Somos tres. Shoko, papi, Shoko. Shoko, papi, Shoko. Gabrielita, gracias por ese like. Bienvenida a stream. ¿Cómo estás? El yo. Hablando de ese pinche juego, ¿qué le hiciste al niño tan que te estaba dando un sobres por ahí? ¿En qué chingado? La losa reflectante de Chamber of Time. Ay, la tengo. A Chile te lo compraría, pero le regalé juegos de H, uno al cuello y uno al cable. Joder, ¿cómo es la pinche botella, güey? No hace nada de daño. Saludos y buenas noches. Buenas noches, Gabrielita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, digo noches. Oh, verga, me pasé de lanza, güey. Ah, pinche para. ¿Qué hiciste, güey? Me le quedé ahí peleándole, güey, al Reaper, al Lucio y a la Moira, güey, y maté a la Moira y al Reaper. El Lucio nomás porque corrió, güey. ¿Cuántos duramos? 7 segundos. Sí se nota mucho cuando falta un güey. Van por detrás, van por detrás. Sí, cierto, estaba muteado en el disco, qué pendejo. Bueno, ahí iniciamos directo, ¿cómo están? Ese verga. ¿Qué? ¿Nos olvidó? Que estábamos quedando. No, pues démosle. ¡Ay! Yo escucho el bigote. ¿Igual de qué? Nah, aquí. Les estamos dando una putis, ¿eh? No la sales, Cuyo. No, no voy a hacer la de malas y estos cabrones de la nada nos la regresen. La chinga, ¿quién maté? Yo y soy irónicamente yo. Sí, güey. Al Reaper, güey. ¿Cómo lo maté, güey? Porque venía por la espalda, lo maté. Aquí como que bueno que las dejé allá. Hija de la chingada, se metió directo a chingarme a mí, güey. Qué buen odio te trae, güey. ¿Eh? Y del bueno. Porque ahorita la maté dos veces a la cabrona. Aléjense, sálganse del área del Ramatra. Ya se sal. Bueno, ya me morí. Pero con la Mei se quedó encerrada con el Ramatra. A la madre. Que ganó el Cuyo, güey. Hola, vergo. ¿Sabes que el Ranger no sirve mucho, verdad? Pues ese güey no sé, güey. Ay, yo creo que eres el tanque. No, yo no, yo soy la Simetra. Bestia. Dos.
lo que necesitamos era el pinche microondas, güey. ¿Quién lo pierde? Ah, bueno, popear. Creo que dentro no hacen nada, ¿no? Me quedó la sorja. Listo. Uf. Ah, ya lo vi. Deja, voy a dar like. Me quedé sin ultis, no, cabrón. Yo también me quedé sin el mortero. No, me dejan ese pedacito en el que los juntó a todos, güey. Ahí va. La... No entendí qué pedo con la May, güey. Se quedó encerrada con el Ramatra. Lo más cagado es que Lucio tiró su ulti, güey, y se le canceló por el congelamiento. A ver, ¿qué ocupo? Mi tiga, ok. Bueno, ya no leí más. No mames, un muertito, güey, el quesadilla. Ah, hijo. Ahí reaccionó, güey, en el de antojo, güey. Qué chido. Ahora quiero un poco pensar que me puse reflexivo. Vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si no tuviera preguntado? ¿Qué si pedo con estos güeyes? Andan bailando. Ya ves en secular. Es que Poltergeist is God y el Gemón se sabe, se dijo no, era cagado. ¿Qué cosa dijo ese cabrón? Es que no tenía mi exorcista. Yo tampoco. No, no hay TP, chingada. Ah, pero somos de defensa. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué dice ese güey? Nada, que sería esta mantilla. Ah. Vámonos de chill. Me pregunto qué pasa si el Jovan tiene esta mantilla. ¿Ves? ¿Ganará? Baby Diva versus Sentinel Battle. Neymar. ¿En nuestro tanque? ¿Qué pasó? Ahí voy. Ah. Recuerda que la cabrona esta. Ah, no, espérate, tú no eres el Torjon. ¿Cómo subiste ahí? Magia. Y dije, no, es que pedo. ¿De dónde va su cuyo? Ya vi que no es el cuyo. Yo soy premium, yo tengo skins. Perdona, la van a poner en la tienda del evento, pero van a dar. Nada más me quedé aquí atorado. Se supone que no la deben de dar porque dijeron no van a dar esos 10. Oh, traen una Widow. Ah, con razón. Ah, ya te vi. No mames, en espíritu de dragón, ¿por qué? Ahí hace frío. Mejor acá, calor. Hace frío. Estoy lejos de camas. Son chubos like por morte. Wow. Bueno, ¿qué es eso, güey? Hola, verga. O si a Eula le gusta venir esta mañana acá, ¿por qué siente frío y por qué le da frío a ella? La misma razón por la que. Porque a Family. Porque chingos son más. De piedra. A huevo, me lo chingué. ¿Dónde está la pinche Moira, güey? La Moira soy yo, güey. No, la otra, la enemiga. Está muerta. Bueno, estaba muerta, ya revivió. Muerta, tiesa. Como explotó un bebé. Oh, ya te vienes, Carlos. No mames, qué rápido. ¿Cuánto llevo de directo? De modo, ya se acabó. No dije Carlos. No, no, ahí está, güey. ¡Ah, oh, pinche Widow! Se negaba a morir, güey. 500 dólares el Splatoon 2.
No, no salgas, no salgas. Yo no me acordaba que... dónde estaba mi espada. No lo feo. Bueno, no me mató en fila. No, I gonna listen to the... ¿Quién es ese güey? Pero bien. ¿Es un güey que estás pepteando? ¿Qué pedo? Sí. Como que ha de estar hablando con otro. Mira, queda un skill, de hecho. Nivel 12, sala 2. ¡Vete a la verga! ¡Hasta acá me correteó el Ramatra! Se reduce la resistencia dentro. ¿Por qué la mayoría siempre te agarra a nadie? No sé. Yo digo, pues me va a dejar, güey, porque hay más güeyes de mi equipo de... ¡No, güey! ¡Me correteó hasta matarme! ¿Cuál era el equipo? No me acuerdo, el principal, porque lo ando sacando diario a todo rato. ¡Bah, güey! De todos los pinches lugares donde se podía haber quedado la jabalina, güey, se queda en el pinche poste este, güey. ¿Un tal Agüido? Y a la... Creo que va a salir por ahí, güey. Ya lo vi, ahí está. ¿Es en serio, güey? Me meto a buscarla, güey, y sale el Ramatra, güey, vale verga. ¡No seas mamón! ¡Ay, güey, qué mamada! No, qué pedo. Nah, güey. Ey, qué pedo. Si no hubiera sido por el Lucio, güey, creo que sí me hubiera chingado varios. Ya llegaron hasta acá, güey. Uy, bueno. Estamos mejor. Uy, güey, mínimo alcancé a llegar, güey, justo aquí con el... No mames, ¿por qué se mete así de huevos el Junkrat? Vete a la verga. De plata, cabrón. Es lo que necesitaba, déjame. Pues necesito heal. Pues sí, cabrón, pero no mames, te metes vale verga, güey. Chinga su madre. Chingate la güey. Deja, voy por ella, güey. Me chingué la Guido ya. Okay. Puta. El único counter de Ramatra. No le puedo dar el gato. Ario, wey, pero. No, no voy a tener. Tengo tanta puntería. Ah, sí va. ¿Qué? A la verga con esa Guido, güey. Justo se me quitó el modo ese fantasma raro de la Moira y me tiró un pinche tiro entre ceja y ceja la cabrona, güey. ¿Cómo supo que iba a salir ahí? No sé. Pero su pinche madre. Un Winton. Ay, güey. No mames, todo, están en todos lados, menos en la carga estos güeyes, ¿qué pedo? Güey, ¿qué pedo? ¿De dónde salió ese pinche Macri, güey? El Cassidy no sé de dónde chingado está saliendo, güey. Yo ahorita también me metí en una casa y el verga salió de mi espalda. Güey, yo vi claramente, güey, que lo habían matado enfrente de mí, güey. Y de repente apareció en mi espalda. La verga con la Widow. Nah, llámame aquí, güey. Hola, no, güey, la perdimos. Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿De dónde sale esta gente, güey? No sé, güey. Son los únicos güeyes que quedaron jugando esta madre, güey. Güey, ya no más tocan puras pinches Widows que están bien pasadas de verga. Ahí se... Y el Junkrat. Y el Junkrat se va y se mete solo, güey. No será porque soy el líder del equipo, güey. ¿Y eso qué tiene que ver o qué? Pues por cómo están conformados ya estas madres. ¿No has rankeado más o sí? Si fueras platino diamante te creería. Pero los esbulls ya no existen, así que no. Güey, el casi. Puta madre, güey. Ay.
Güey, qué pedo, es asomarse poquito y te meten un chingadazo. Cúbrete, te ocupo, güey. Traigo ulti. No voy a durar mucho, güey. Con el ulti sitio. Bueno, ya que. Uy. Uy. Dije, güey, de loca, güey. Uy, sí lo logré poner. No mames. Están bien pasados de verga estos cabrones. Get the finger blaster. Ahí está. Ah, huevo. ¿Y este güey qué hizo? No sé. Ah, con razón, güey, cuando los tenía ahí adentro. Ah, no. Eso no fue. ¡Qué verga! ¿Qué nivel de pase eres, Damon? 133. Yo 135. 2, 3, ahí está. Sigo siendo el árbitro a huevo. Dedos a mal evento. Yo voy. Espérate, estoy tirándole escudos a los magos estos, ya me lo chingué. No mames, se acabó la ulti justo. Ahí está, huevo. Y con 3 estrellas. Tristas. No, ah, verga, se lució, güey. ¿Y se mató? Una estrella. ¿Dónde quedó el Lucio? No sé. Tacos Lucio. King's Road. Oye, ahí está esa chingadera. Baja, culero. Ahí está. Perfecto, cabrón. Ahí está. Mame, se muere nomás porque sí, cabrón. ¿Vas de Mercy? Al inicio ojalá, porque si matan a uno del enemigo y luego lo puedo resucitar. Ya después ya no. Uy. Sabes que prefiero un healer que pueda hacer daño y healear. Me hubieras dicho, güey, que yo me hubiera llevado a la Mercy si quieres. No, pues ya la agarré. Ah, bueno, se murió. Espera, yo. Y si win. Es un Kramatra, güey. Hay alguien arriba, güey. Ah, es un Hanzo. Pero agua también trae en la. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Esa madre, pues. Desbloqueado, cabrón. Ni que lo diga. No te entendí, mister, no hablas recio. Tu mamá, güey. Ah, ya. Y que yo. Después se muere el otro. Mames. ¿Qué pedo con el Reinhardt pasivo, güey? Use el verga en lugar de pegar o algo. No, se quedó ahí recibiendo todos los putazos, güey, que le llegaban. Mames. Iniciamos bien. No, yo estoy jugando Genshin. Soy Genshin. Y ahora el Han. ¿Genshin Chen de corazón? Genshin Chen. ¿Qué? ¿Y cómo sabía que estaba ahí? ¿Quién sabe? El poder del guión. Al chile, güey, porque no, nadie me había visto y de la nada me asomo, tiro el orbe. ¡Pum! Flechazo de Hanzo. Acuérdate, la la pasiva le dieron coches una vez cada 15 años. Pero el cabrón ni siquiera sabía que iba por ahí, nomás de la nada. Se volteó un chinga y toma, headshot. La pasiva de todos los Hanzos. ¿Cómo sabías que específicamente venía por ahí, güey?
tirar una flecha al aire y de milagro dar headshot. Sí, es la pasiva. Esa es la pasiva de todos esos cabrones. A la verga, ¿cómo que ya tiene ulti? No sé, güey, yo tampoco entiendo por completo. Uy, no se acaba la ulti, no se acaba la ulti. Ah, huevo, no se acabó. Bastión atrás. Uy, güey. Ahí está, huevo. Si se pudo. Fuck. No traigo el campo. Más daño de ulti. Te alcanzaste a escapar, güey. Sí, la neta sí, güey. Uy, no tengo ulti todavía de la energía. Nada. Uno le queda energía. ¿Será tú? Uy. La verga, traen Junker. Nada más le di dos, mamás. Ya, vaya. Qué rico. A la verga, esa frase, qué pedo. ¿Ah? ¿Madrazo? ¿Qué dije? ¿Tú y yo? Sí, huevuenza. Qué huevuenza. Me da huevuenza. Me da vengüecha. Diles que me da huevuenza. ¿A ustedes nunca les da vengüecha? No, es que soy penudo. Uy, es que soy penudo y con esa confianza del chile no me da vergüenza. La caja. Sí, lo que dije ahorita. Ya te entiendo. Ah. Uy, ah, huevo. ¿Hicieron team kill o nos hicieron team kill? Hicimos. Hicimos team kill. Ah, hicimos porque estamos vivos, güey. Me falta un cuarto y cinco oro, va a tener que ser. I need heal. Voy. A ver, ¿qué otra vez? Ah, no, desde nosotros. Yo dije, ¿qué pedo? Ahí arriba, güey. Ah, sí funcionó. Ah, pinche, vamos a salir de la pantalla. ¡Ah! ¡Ah, la verga! Ese Bastión pega duro. Pega un chingo, no pega duro. Oh shit. Quiero mucho manguera ligera. Es como mi hammer boost de Gears of War. Mira que se muere. No sé ni a qué le pego. Antes que se muera el Lito. No. Hay un pendejo allá arriba. Hay un pendejo allá arriba. No, no soy yo. ¡Oh! ¡Güey! Wey, justo iba apareciendo ahí ese cabrón, güey. Este. Tiene la misma, le voy a restaurar 25 de vida. No, oh, verga, otra team kill, no mames. No. Qué pedo, puño, no. Estás bien insano. Sí, yo también pensaba lo mismo. Pero no. Está bien, ¿no? Un hora de estos. Y ahí va el rey. Ulti, man. Ay, no mames, ni siquiera me alcanzó a tirar la ulti. Acuérdense que tengo que bajar a comer un pronto. Le valió verga el Reinhardt, güey. Están por atrás, cuyo. Por atrás de la tienda. Porque aquí mi compa no ha entendido cómo funciona. Uy, ahí está.
rifando, se está rifando la Ningguang. Se está partiendo a su madre la Ningguang solita. No, eso se lo he metido, qué pendejo. El DH. Huevo. Uy. No, Cuyo, estás tú solo. Nomás quedan dos vivos, güey. Ah, no mames. Ah, está aliado. Me curvo más el pez dorado. Golden Fish. El Rainmaker. Ah, no, ya los asaltan mejor. Más defensa. Traen esta, la cabrona de las torretitas. No mames, Simetra. Sí. Llegó tu hora. Ya las escuché, güey. Ya las eliminé. Ah, ok. Se nos fue el tanque, güey, porque el chile no estaba haciendo nada. Ni pedo. Muerta. Tú eres todo. ¡Dale! Uy. ¡Hola, virgo! Ha sido más. ¡Ya! ¡Equipo asesinado! ¡Hala! Creo que te pasaste un poquito, güey. ¡Oh, verga, güey! Venían todos, güey, y los tronaste. Ahí está, güey. La madre, saqué el güey, entró y ganado. Victoria gratis. Ahí está. Fue la... ¡Ah, fue la de la red! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! Esta partida voy a tomar mi agua. Oh, verga. Oh, su pinche madre, que mendigas putazote le pegaste. Que y doble lo peor del caso, güey. Quítate. Una al inicio, güey, y una con el nano boost. No he perdido el toque con el Junker, güey. No mames. No aguante el hito sin el goro. ¿Sabes qué? Que no aguanta tampoco yo. Que no aguanta. Un Nintendo. Un Nintendo. Iba a decir algo, pero mejor me callo, güey. Que aguanta más de vivo. ¿Halo? ¡Ay, ay, ay! Ay. Está así. Ah. Aquí se voy. Alguien se voy. ¿Es Dio? Sí, es lo que tiene que decir. El Dio. ¿Es Dio? Es... Dio. Dio. Yoda. El Dio Brand. El Diego. El Diego. El compa del Diego. El de los momos. Ok, esos dos güeyes vienen en como amigos, güey. El Sir Waltham y el Sir Dharma. ¿Cómo sabes? No sé, güey, intuición. Cheto. Intuición, güey. A mí nomás de repente me dice el largo. Vasco y pues voy. Vasco y le tira el nanoboost, güey. Y el cuyo se hace la team kill. Me mató el Dio a la verga. Esperando y viendo. Se acabó el tiempo. Me acuerdo que este vato o era una Symmetra o una Widowmaker. No, era una Echo. ¿Ah? Qué raro. Casi siempre eres una Widow aquí. Pero ahora sí estaba esperando y viendo. Vamos a mover ese cuerpo. Y premium. La verga, qué fea está esta skin, güey. ¿Quién es? Porque me aprendí las rutas del King Road. Aunque les daba la pinche vuelta por otro lado. Y por eso tú debes ser el líder del equipo. Yo pido ser el suplente del equipo. Pero tú te vas a retirar del over, güey, chiculo. De hecho, ya estoy planificando una jubilación así. ¡Oh, me cabrón! Voy a jugar una última rank. Bueno, primero voy a hacer las últimas rankings de la temporada. Y de ahí ya me voy. Digo, vámonos. Creo que van a llegar por abajo. ¿Por abajo? Sí, porque no hay nadie aquí arriba. Nunca está arriba.
Hay un soldado aquí atrás, güey. Con estas estrellas, dime. Ah, huevo. Ay, mames, sin... Maté a la Mercy. Pero se pudo. Ahí está. El embudo. Sí, en el... Este tiene que ir el... ¡Muérete! Ahí está. Muere. Las condiciones son las de ese ser. Es que si es joven, se muere. No sé. Que el jechejojo no sé qué madres dijo. Nomás, ¿tiene una salida por este lado esta madre? Sí, güey, tiene... por lo mínimo tres salidas, cual, la cual es la principal, güey. Y las dos secundarias. Creo que hasta otros mapas, güey, tienen más. ¡Ay, güey! Creí que la Tracer era de nuestro equipo y era la enemiga. No es mala para entintar, güey. ¿Eh? No es mala para entintar. No, sabes qué ranking quedas. Wow, 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 wow. Eso demostraré si es bueno, ¿no? Aquí sé. Ah, yo pensé que tú llevas el pro. Soy el icono del pro. ¿Por qué no saliste? Lo vergo. No, si no, es que no, dice que era la última, ¿no? No, dije... Es tu agua, ¿no? Sí, pero yo estoy en cual y no puedo salirme. Cuando termino esta, voy a poner mi agua. Voy a apartar mi platito con él. Lo vergo. ¿Te acuerdas de esa canción, Mister? No es un nivel. Exacto, esa canción es muy mítica. Oye, sí, pero ¿de qué nivel? ¿Qué pedo ese güey? ¿Nomás está ahí arriba? Podría ser cualquiera. No, esta salió en un nivel recreación 1.0, cabrón. Fue muy popular. Tracer. Madre la Mercy. Es amigo, buen amigo, es un amigo. ¿Dónde estás, perro? Ya lo vi. El Junker decidió tirar su juego y para ponerlo en mi esquema. Es normal ese cargado. Ya está lo más fácil. Venga tu madre. Verga. Vamos, ahí hay una trampa, tú, Arrow. ¿En dónde? Atrasito, va, atrás de la escalera. Uy, la Tracer nuestra, güey. Ah, la Orisa está aguantando un chingo, güey. Ya no aguantó. Oye, güey, pero o sea, para llevar una sola muerte, güey, en todo esto, güey. Si se la rifa. Vamos a sacar insanidad, pero en tamaño pequeño. Insanidad bien sana, vi. ¿Está FK ese güey? Ah, chale, güey, no alcancé. El Junkrat se quedó FK, güey, qué pedo. Uy, shit. ¿Quién sabe? Pero o sea, la pinche orija, güey, sí se la rifa. La orija se la rifó, güey. El Junkrat enemigo se quedó FK, güey. XD.
La Tracer también, güey, la hizo muy bien. El enemigo. No, fue... El... ¡Se le atoró la rueda ahí! Me atoró mi rueda, güey. Ya nada, el nivel 35. De regreso, Gem. Yo ya voy para el 148. No. Ya no jugabas a madre, güey. 138, perdón. Voy para el 140. Yo voy apenas para el 120, güey. Aprovecho. 120. La última. Pues escoge, güey. Así es lo que me acabo de dar cuenta que no había escogido. X. El cuyo bien, bien confiado. La última. Ok, pero pícale, ¿no? ¿Escoge qué, no? ¡Uy! Dejando a Algenheim. ¡Esto es nuevo! ¡Locks! Y así podías remitir aquí en disco también. Me estaba matando a mí, güey, y luego le dice no mames. Güey, y todavía con la del espantapájaros, güey. Mames, eso es del diablo, squawks. Es ma- oye, sí se quedó, güey, pues yo traía la skin esta de la, del, de la... De la Echo con plumas, güey, y ese, no mames, eso es del diablo, güey, squawks, squawks. Y el cuello del espantapájaros. Pero sí espantó al pájaro. Ah, huevo, sí se squawks, squawks. Sería una lástima que alguien le tapara el cuyo. En chinga se volteó a ver. En chinga se volteó a ver, güey. La última de la 3, O Shara, creo que ese no. Puta madre, ¿se voy a poner esta canción? Sí, que ven. Primera muerte. Uy, ahí está. No, Diego, ¿cómo solo hace que camine sobre el agua? No, hace que cure más y que la medusa se refresque. Ah. ¿Quién está muerto? ¿Me acabo de dar cuenta? ¡No mames! ¿Se murió Ito? ¡Sí! Supongo que fue de al final. ¿Quieres usar a Ningguang de PC, cabrón? Henry Martínez, muchas gracias por tu like. ¡Hola, gracias. Henry! ¡Uy! Henry, ¿qué tal? ¿Qué te trae puesto tan amoroso? Y gracias por compartir, gente. Si te agradece mucho, muchas gracias. ¿En qué estábamos? Ah, sí, de que... Sí, Ningguang de PC, creo. Sí, cuéntela, pues. Ah, nice. Ah, está facilito, está facilito. Se pusieron a Mei. No le gana, wey. No vale, ¿qué pedo? ¿Por qué no pude avanzar para atrás? Bastion, 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 Bastion. ¿Dónde? Acá. Verga, me durmieron. ¿Quién escucha acá, güey? Nomás que se caiga. Nomás no se cae. Dinner. Okay. Sí,
Dios. Se fue rápido. Asalto al mejor. Fui a poner miedo nada más. Se cayó el escudo. Tiraron toda ulti. No mames, me durmieron. Otra vez. Espero que sea a ver One Piece. Dale, perro. ¿Puedo lograr? Ah, no, me equivoqué. Que no se cae esta chingadera, Gedo. Ahí está. Mátenla a la Mercy. No puedo. Ah, cambia. No. Ahí está. Hizo más la ulti del... ¡No! ¡No me regaló el bastión! ¡Matar! No, me quedamos. Hay que voltear mejor a la Ming-1. ¡No sé, la mismo! ¡Me pusieron Fara! ¡Oh, espérate! ¡No mames, es en serio! ¡Ahorita la mato! Bueno, ya ganamos. ¡Pero la maté! ¡Sí, la maté! ¡A huevo! Dije, ahorita la mato y la maté, güey. ¿Qué dice el equipo enemigo? Soy Easy Free Af. Ah, cabrón. Pero dice desde arriba, lol. Lol, you got me. My kids, we are lunging at 2-1. ¿Eh? Ok. He wants no kids. No sé, es madre de... De que nos estamos riendo por no sé, que están riendo de no sé qué. Hijas, 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 hijas. 5, 6, 7. My kids, my kids, Bota, Bota, be in the enemy team's mount. O sea, nos están diciendo hocico de niño. A nosotros. Prácticamente sí. Uy, si supieran, güey, que somos pinches vatos, güey, de mínimo más de 18 años, güey. Yo soy Yoba. I am Yoba. Ah, revivieron al Bastion. Este es Henry. Ya me lo estoy chingando, güey. I am Yoba, este es Henry. Allá. ¿Tienes el contra estrellas? Sí, acabo de tirar dos. El último contra estrellas fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ha chingado dónde quedó la Mercy? Estaba volando. Uy. No mames, se me peló y dije, ah, chingón, ¿dónde quedó esa cabrona? Perdón, es que no me dejó entrar. Traen Genji. Ok, ahorita viene el... Sí, sí lo vi, pero pinche Genji no, nomás me corrió. ¡Tres burras! Ah, deja ir a la tienda. Deja, voy a la tienda. Y compro más. A ver, si sale. Se sale. Ya es el décimo que sigue, ¿no? Sí, este es el décimo. Uy, ¡oh, lo verga, güey! Traía todo el equipo atrás, güey. ¡No! Bueno, ¿tienes? ¿Tenemos Ketchi? La Dendro. Ketchi Dendro. Nos papearon, güey. Es que nos separamos mucho. Sí, buen punto. Que no debemos hacer esa madre, güey, de separarnos. ¿Tienes? ¡Oh! El Ah, que ahí al tienes esta, la retina los chicos. ¡A la verga! Voy a afinar. Bueno, 4 al 5. Vení, pinche Bastion. Esta vez aumenta. Yo alcancé 40 deseos ahorrando, solo falta esperar a Eula. ¿Cuándo viene Eula? ¿Dónde está? Acá. Yo creo que viene dentro de 4 matches, ¿no, Eula? Ahorita solo viene Jutao y Yelan. De ahí no sé. Muchas gracias, Chris, por tu like. Te agradezco mucho. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo lo creo por esos rumores. Hija de la chingada. Te pasa, le tienes a la mona, está chido. Según para el siguiente parche, no era la Gida y déjalo.
No, nos van a separar del punto, güey. ¿Es este jodón? Buen punto, buen punto. No, y el Aquirico, qué pedo. Para este parche, pero para el próximo parche. Es bella. No está bien. Bueno, quién sabe. Yo la gente ya no me acuerdo, güey. De lo que exacto. Oh, lo vergo. No me acuerdo. Hace mucho no veo las novedades. Literalmente estoy al par, güey. Con ustedes, güey. Oh, lo mismo. Con distinta. Y mayor heal que la Kiriko también, güey. Pues yo curo en área, güey. La Kiriko cura individual. Espérate, espérate, hay que juntarnos, hay que juntarnos. Van subiendo, G-Dome, van subiendo. Adiós. Largaste toda. Solo se fueron 5. Ya se podría decir, güey, que ya traigo ulti, güey. Yo también ya traigo. Y una. No más que espérate. Claro que sí, es cierto. Yo tenía que ver. Por eso. Ahí está. Tenía que terminar el evento, sí, es cierto. Ah, que salió el de Elisa también. ¿Quién está? Ahí está. Según puede que llegue la de ella. ¿Matamos al equipo entero? El crío. No, debe quedar uno 20. Desbalagado, güey, por ahí. Yo no quiero 20 y ese güey me salió cuando estaba juntando piti. Hay que agruparnos, güey, no se separen. Sí, pero igual. Yo tenía fe de que no saliera el. Va a llegar por acá ya, abajo. Por acá abajo, ya lo escuché. Yo voy a terminar el evento. No mames, güey. ¿Dónde estaba la pinche Kiriko, güey? Yo dije, no me va a salir, tengo unas artes de arte. Ah, cabrón, ¿por qué no se murió nadie? En el 30, ¿no? No, en el 30 me salió. Pues ganaron esta ronda, güey. Sí. Vamos a salir. Tú puedes. La gira, ya me la final, Kiki, otra vez. No, no llegamos. No, güey. Y pum, de la. Ya se pusieron al tiro, güey. No debimos habernos separado, güey. Es que las tres veces que nos mataron, güey, en el equipo enemigo fue porque nos separamos, güey. Cada quien se fue por su lado y no estaba nadie junto. Sirve para juntar a los enemigos. Y como ahorita no los levanta. Bueno, no tanto como antes. Antes sí los levantaba bien recio. Ahí me pasó con el Tarte y el Val. Ival, contarte Ival. ¿Quién? Val. O sea, la Shogun. La Shogun. ¿No? Exacto. La Shogun es la Val. Y no, pues, ¿qué te digo? Yo dije, no me va a salir, pinche suerte que me cargo, pero el que tiró por mí sí tenía suerte y boom, le sale el. No, esto no. Ya se metió la pinche. Iba a hacer algo, ya no sé qué iba a hacer. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Guatipior. Güey, es que la pinche me se metió bien vale verga, güey, entre todos, güey, como no mames. De Guatemala, somos a la par del México. Este güey, ahí está, se quedó. Ahí no vamos. Hay más. Tiro, tiro con este. A huevo, güey. Cofrecito. Chingue su madre. Se lucecito. Ay. Yo no te conozco mucho, gente. ¿Tú de dónde sos? ¿De dónde sos vos? ¿Y quién sos vos? ¡Va la verga! ¿Hasta dónde es? Ah, ¿este por acá? Ah, ya los vi. Aguas. El Senriata apenas se está curando el cabrón. Ey, güey. ¿Pues cuánto lleva? No, un. ¿De qué? Ah, la madre, tío. De mi casa, Inge, su madre, de curación, verdad. Güey.
entiendo. Ah, verga, pinche puntería de esa cabrona. ¿Es el favorito de tu compa? Mía, no. ¿Es dorado? Ese güey tiene farmeado este... ser, güey. Oh, Alondra, muchas gracias por tu like. Ahí está. Le agradece muchísimo. Uf. De México. Ah, también sos vecino de acá. Counter ulti. Sí, la ulti del Siniata pues contaría sí, casi todas las ultis. Yo cuando entré y ya así lo había visto. Aunque son MC, güey, las de tipo one shot, güey. Aguas, ulti de Bastion. Falta uno. Cuyo, ahí te va el Genji, güey. Bien por abajo. Ese güey es tu idea, la federada se lo ve el primero. Ah, verga. A huevo, burro está muerta. No, llevo 42 kills, qué pedo. 43 kills. El pinche ahí está, culo, regresa, oh. Puto, regresa. La M. Bueno, bueno. ¿Quién está ahí en el punto? Ah, el genieta. Pero ya que no. Ya llegamos. Yo creo que tiene vida infinita, no estoy seguro. Uff. De México. Me cayó este güey. Ah, ve. Aquí de este lado del río. Que literalmente, bueno, casi todo en Guatemala los separa un río, no sé más. Yo creo que sí. O de donde yo. 47 decir, kills a su ustedes, puta madre. Siempre hay un río. Ah, la madre. Bueno, hay tres. Y se salieron todos, de hecho. Y todos son separados por un río. Ah, chingue. Ah, creo que ya sé cuál es, güey, la de la ulti de ahorita. ¿Qué pedo con el Genji? Se quedó FK, güey, y todavía intentó reflejar. Ay, ¿qué me cuentas, Henry? ¿Qué de nuevo? ¿Qué tal estuvo tu día? Pues se la aventó buena, güey. Ya soy nivel 135, ya tengo esa madre, güey. Pues yo... Ahora ya eres Diamond. Ahora ya soy el Diamond. Yo fui primero Diamond, el Diamond. Así que eso más. Pero más yo más tengo el nombre Diamond, Diamond. El Damon de Ace. Ahora soy Damon al doble. Damon al cuadrado. Damon al cuadrado. Pero bueno, aquí voy a dejar ya el pinche Overwatch. Nomás quería esa más. Ya no lo vuelvo a abrir hasta el siguiente pase. ¿Qué es en 4 días, no? Sí. Sí, 4 días ya. ¿Qué vamos a jugar, Minecraft? Lo que ando viendo. Yo creo que sí. Las diarias de todos, las diarias. Esas se hacen luego. ¿Y el abismo? ¿Hoy se reinició? No lo voy a hacerlo, no mames, no soy enfermo. Beat Saber, Saber Eat. No mames, ¿me viste cara de Gedoms o qué chingados? Yo he visto que tú le sabes al Genshin, pues te digo. Que no se te olvide, Damon. Tienes que ponerle cuántas veces nos puso una chingada al dragón, güey. No, pues ese stream ya lo hice, güey. Salí de. Sí, güey, pero esas a las demás, güey. Ya también ya lo hice. Sí, a mí eso me queda residuo de la fiebre. Ya hice stream de Minecraft el otro día también. Pues normalmente la fiebre te debería desaparecer todo eso en una semana. ¿La fiebre? Bueno, residuos de la fiebre. La fiebre, si no te la tratas, güey, te puede durar hasta una semana. Sí. Pero si está controladito solo tiene... Si está controlada, puede que a los 3 días ya se te haya quitado. Es lo que más molesta, que la pinche fiebre cuando está malo. La recomendación es que tomes algo si sientes molestia. Nuestro cuerpo es una máquina que funciona de maneras muy extrañas. En lugar de que el sistema inmunológico, güey, sea como de, ok, voy a eliminar el virus, güey, de cualquier manera posible, es como de, aquí no negociamos con nadie. Aquí o te mueres tú, nos morimos todos a la chingada. Exacto. No, güey, qué pedo, güey. Y sería
sería entendible, güey, que el cuerpo alcanzara esas temperaturas así de pues de 39 grados, güey. 40 ya se te derrite el cerebro. Pero sí, sería entendible que alcanzara esas temperaturas si el cuerpo las aguantara, pero el cuerpo no está hecho para aguantar ese nivel de temperatura. Está bien loco el cuerpo, di. O sea, es que muchos dicen que nos hemos atrofiado en la evolución, güey, todavía. O que hemos forzado mucho una parte de la evolución y no otra. Porque con los medicamentos que hemos estado, que tomamos actualmente, pues, nuestro cuerpo no ha tenido que evolucionar así necesariamente. Bueno, el sistema inmunológico no ha tenido que evolucionar todavía más como para defenderse. O sea, sí es el sistema inmunológico, es un sistema muy cabrón, güey, y que sí es el resultado de quién sabe cuántos millones de años de evolución, pero todavía le falta, güey, entonces no es un sistema perfecto. ¡No, mames, nos arrasamos, mister! ¿Eh? Está chiquito. Nos remontaron, güey, les volvimos a remontar. No, y lo principalmente es que el cuerpo humano también está muy... ahora sí que muy mal hecho. Porque... así de simple, güey. Somos el único animal que se muerde los cachetes y la lengua. Somos el... evolutivos. Somos la única pinche especie, güey, que hace eso, güey. También somos una especie que, a pesar de que existen corredores y cuanta madre, no estamos diseñados para correr. No hay skills para correr, güey, la puta madre. No, pero nuestro cuerpo no está diseñado para correr, güey, porque los impactos en el suelo, güey, al correr, pueden causar daños en la rodilla. Ah, bueno, eso sí. Ay, con razón. Poniendo de ejemplo otros animales, por ejemplo, la avestruz, que es un animal que evolucionó directamente para alcanzar altas velocidades, cuanto más. Esa madre, ustedes piensan, es que dobla la rodilla hacia adentro. No, no es su rodilla. Es el tobillo. Hola, ¿verdad? ¿Cómo que el tobillo? Así es. Esa parte alargada, con lo que pisan el suelo son sus dedos, güey. La punta de sus dedos. La parte alargada que se dobla hacia atrás es la parte, de la unión del tobillo, güey. Y esa es la que mueve para correr. Y la rodilla está todavía más arriba y esa casi no se mueve, güey. Casi no recibe impacto porque es el tobillo y el tobillo sí está diseñado para recibir esos impactos. En términos de evolución no podemos digievolucionar, la neta no. Ay, chale. A menos que apliquen la de llegar a un aparato, güey, pero hasta que eso pase, pues no. Ese es el... Esa es nuestra única forma de evolución. Sí. Si queremos... Es que eso no es... Evolución es un término que se utiliza para algo que fue modificándose y mejorándose a través de años. De años de miles de años, porque no te voy a decir de que... Es que te evolucionaste de niño a adulto, güey. No, no mames. Subiste niveles, pero no evolucionaste, porque tu cuerpo técnicamente sigue siendo el mismo, güey. No has recibido un cambio que mejore alguno de tus aspectos. Lo que sí, con los aparatos, eso no sería tanto evolución, sino una... Mejora. Eso sería una mejora. Ya hablando de que si se evolucionara naturalmente de una forma a otra, eso ya no sería evolución, sería metamorfosis. Porque es un cambio muy, muy brusco de un jalón. O bueno, en poco tiempo. Técnicamente es malo, ¿no? Sí. No necesariamente, muchos insectos hacen metamorfosis. Las mariposas son un claro ejemplo. Ah, bueno. No necesariamente malo, pero nosotros no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad y no la hemos durante todos esos millones de años, güey, de evolución, no hemos tenido como que la necesidad de desarrollarla. Me dejo poner antorchas aquí adentro, güey, porque aquí sé que se llena de pinches monstruos. Puta, y nomás tengo 5.
Le caían los pinches slimes y se deshicieron del vergazo. No, pues sí está cabrón eso. Sí, es un desmadre, güey. Porque, y aparte, la evolución humana actualmente ya no sería en nuestro cuerpo físico, sería en nuestro cerebro. Porque los animales evolucionan, güey, para mejorar sus herramientas corporales, por así decirlo. Para adaptarse a un ambiente, a un medio, lo que sea. Pues el humano, para el frío tiene ropa, para el calor tiene aire acondicionado. Básicamente para defenderse. Están evitando nuestra evolución. Sí. Para defenderse, pues tiene herramientas, tiene armas, tiene X más cosas, güey. Tiene el sistema Gore, güey. Tiene el sistema llamado Gore, güey. Pero fuera de eso, lo único que sigue evolucionando es el cerebro. Me ocupamos más neuronas, porque sí estamos bien, güeyes. No, y lo curioso es que, por ejemplo, Einstein. Todos dicen, es que si tienes un cerebro más grande, eres más inteligente. Einstein tenía el cerebro más pequeño, güey. Bien, lo único que estoy evolucionando es en tener más resistencia al frío. Eso no es evolución, eso es adaptación. Porque evolución sería de que... por ejemplo, un humano puede resistir ciertas temperaturas naturalmente. Ya más abajo ocupa una fuente de calor de ley, porque si no entra en hipotermia y pues es muerte. Una evolución sería de que no necesitaras una fuente externa de calor y aguantaras todavía una cantidad de frío más cabrona. Esa sí sería evolución. O sea, llegar a un punto en el que el cuerpo actual no llegaría naturalmente. Eso ya sería más una evolución, pero como te dije, la evolución sería millones de años, no es algo que de un día para otro. En todo caso sería adaptación, porque, por ejemplo, eres un güey de costa, ¿no? Esos güeyes naturalmente pues aguantan más el calor, porque se adaptaron a ello. Se van a un lugar más alto en las montañas, hasta haciendo frío. Al inicio les va a costar un chingo, van a tener un chingo de frío, a pesar de que toda la gente ahí esté como si nada. Pero pasando los años se van a adaptar y van a llegar a ese punto de resistencia. Pero pues, si mandas a un güey de costa a la cima de Monte Everest, pues se va a morir, güey. ¿Qué pasó? Es que se produjo un error de conexión. Puta madre, me dio error de conexión. ¡Ah! No, es porque vi que un güey con el... ¿Dónde dejé mi madera, güey? Es el pequeño detalle. Es tener más divisiones en el cerebro o lo que se parece como bulto, según es tener más inteligencia. De hecho, sí. Eso es lo curioso del cerebro. Es entre más arrugado, más inteligente. Es que no estoy muy seguro cómo funciona esa madre, pero así de rápidas, entre más divisiones así tenga, tipo que le salgan más pinches líneas o cómo cuando eres viejito, ¿qué es lo que te sale? Pinches arrugas. Entre más arrugas tenga el pinche cerebro, creo que es porque tienes más capacidad de conexión cerebral. Tienes más cables, güey. Neuroplasticidad, si no mal recuerdo. Por ende se te cruza el cable más rápido. ¿Y usted de dónde aprendió eso? Haciéndome güey en clases. Y fíjate, todo lo que he aprendido al chile, muchas cosas ni siquiera son de la escuela, güey. Las he aprendido porque me entra la curiosidad y lo investigo, güey. Ay, a veces me pasa eso también. Y digo, ¿por qué? Y entonces me he puesto a investigar muchas cosas. Digo, por eso. Pero lo bueno, la ventaja es que existe el internet en estos tiempos. Sí, la ventaja es que ahorita existe el internet, güey. O sea, en el pinche teléfono, en la computadora, en tablet, en lo que sea, güey. Tienes a la mano, güey, una... Una enciclopedia. La enciclopedia más grande del mundo, literalmente. Aunque tienes que tener cuidado, güey. No te fíes completamente de lo que hay ahí, güey.
También tú analízalo, busca distintos puntos, güey, porque no todo lo que te diga un solo cabrón va a ser la verdad. Luego existen chingaderas como el cáncer de ferrocarril, güey, ahí si te quedas de qué pedo. Hijo de la chingada. No mames, güey, esa madre me sacó bien cabrón de onda porque lo... salía un verga investigando que tenía dolor de cabeza en el abdomen también, que se sentía mareado, sentía punzadas en la nuca, güey, y le salió, tienes cáncer de ferrocarril. Como, ay, cabrón. Lo único que entendí es que el cerebro solo puede aprender y recordar. Sí. Son sus dos funciones, aprender y recordar. Son sus dos funciones principales. Y curiosamente, muchas se han hecho estudios del cerebro, de la parte de aprender y la parte de recordar. Y en la mayoría de los estudiantes a las que le hicieron esa madre, güey, durante tiempo de estando en una clase, se les desactiva el aprender. Y nomás tienen el recordar. Y lo cagado de eso es que el recordar es un método temporal. Porque después de un tiempo pueden perder esa información. Porque el cerebro, aunque no lo creas, vacía también información innecesaria. O sea, el recordar en su mayoría, si no es un momento así que sea importante. O sea algo emocionante o algo que haya estimulado el cerebro, no se te va a quedar. En cambio, el aprender se puede decir que son mecanismos que una vez lo aprendes, lo aplicas, el cerebro automáticamente tiene ese recordatorio de así es esta madre, y eso es el aprender. ¿Cómo respirar, güey? Respirar es un mecanismo automático que tiene el cerebro. Pero eso es lo curioso. Cuando tú recuerdas de respirar, el cerebro pasa de desactiva el automático y pasa al manual. El pinche cerebro todo el ratito dice inhala, exhala, inhala, exhala. Y lo cagado es que el cerebro no es el músculo que más trabaja. ¿Qué chingas estaba haciendo? Así es cierto. El cerebro no es el músculo que más trabaja. Porque el como tal no se siente como músculo. El que más trabaja. No mames, yo me mamé toda la pierna. Ah, no, aquí tengo. El músculo que más trabaja en todo el cuerpo es el corazón. Porque esa madre nunca se detiene, está bombeando y bombeando. Exacto, literal. De hecho, el cancerbero tiene una canción que habla de eso. Y la bala pa'cam, pa'cam, pa'cam. Otro chiste así. Ja, ja, ja. Al chile no entendí ni vergas, maestro Digimon. Inga, su madre. A ver, Henry, ¿pasó contigo? Sí, acá está Henry. Pues en sí... O sea, así como que yo te lo explico, está medio raro porque pues, yo me estoy explicando para entenderme a mí mismo. Pero en sí es... Solo puedes aprender y recordar. El recordar está activado en todo momento. El aprender no. Y lo que se guarda, por ejemplo, como si fueran dos carpetas. La carpeta de recordar y la carpeta de aprender. Lo que se guarda en la carpeta de recordar se llega a borrar. Cosas que no son importantes se borran. La carpeta de aprender es algo que aunque tú en su momento digas de, ah, verga, ¿cómo hacía esto, güey? En cuanto no sé, vuelvas a querer hacer esa actividad o lo que seas, el cerebro automáticamente es como que abre esa carpeta y ahí ya tiene el archivo, güey, de cómo se hace y ya, güey. El corazón es un músculo porque se estira y se contrae. Sí, el corazón, sí. El que dije que no sabía si era músculo o no es el cerebro. It's a brain. It's a brain.
Ok, yo creo que ya está bien así la estructura. Ahora... Chale, güey, ocupo más pico. Vale, gracias. Hostia. Gracias, joven Pepe, por... Verga, me caí. Ok, voy a necesitar un chingazo de piedra. Pepe, le agradece mucho por su like. Y una cubeta con leche, güey, porque ya tengo lo de la pinche raid de los de estos. ¿Te das cuenta que eres buscado por uno de esos cabrones? Tomas un bracito. El cerebro es un cerebro, ándale. Chingada, ¿dónde estoy? Era un hipogrifo. ¿Otro? ¿La perseveradora de nubes va a ser jugable? ¿Sí? ¿No? Ya en forma humana. Ando buscando... ¿Quién? La perseveradora de nubes o el pájaro. Pues ya mostraron su forma humana, pero no han dicho nada de que si va a ser jugable o no. No creo, bueno, quién sabe. Dinero. Yo tampoco lo creo. Chucha. Puta madre, nunca hay una... Atacar, güey, nunca hay una vaca cuando se ocupa. Ese güey anda dando vueltas. Dejen atarareando y que nos cae el copy. Y nos cae el copy, inga su madre. Ah, estaría cagado. Around the world and around the world. No me acuerdo cuándo fue. Hubo un directo de Nintendo que se lo tiraron por sus propias canciones. No mames. Sí, oye, ¿sí supieron del verga que le ganó a Nintendo una demanda? Simón, el de la historia del juego. De el que le hizo un video a un no me acuerdo cuál juego era un Zelda, ¿no? Sí, la beta del Zelda, más bien dicho. Le hizo un video, güey, al Zelda, y a los de Nintendo fue como al chile no me gustó, güey, y lo quisieron demandar por el video, güey, pero por copyright, que diga. Pero cuando ya iban a corte, güey, pues el vato declaró, ¿no? Pues todos los clips que usé en mi video, son públicos. Porque así están, así estaban firmados, güey, en Nintendo. Esos pinche contenido no se podía, marcar como copyright. Y a Nintendo se lo llevó la chingada, güey. Les ganaron una demanda. Voy a llevar este por si acaso. Es el fin del mundo, güey. Y dije, no mames, nerfearon Nintendo por el bien de la trama, güey, en este año. Estaba muy roto el Nintendo, güey, ya lo nerfearon, güey, aleluya. Eso sí, güey, ya nomás le falta a Disney, güey. Nomás le falta al Disney. Y al rato, actualización del mundo, bufean a Disney y ahora puede comprar otra super compañía. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! A su madre, no, valió verga. Como no me quiero desmadrar aquí mi zonita, voy a ir a otro lado a picar. Ahí está Beto, ahí está Numana, ahí está. ¿Qué cosa qué? Oh, shit. La pájaro, ve, ahí está. Lo siento, raza. Les traje una, les invoqué una raid, ni modo. ¿Qué le hiciste, güey? Es que me tepié a un lugar, güey, así a lo random, güey, era una aldea, güey. Les puse una raid ahí, güey, dije, oh, shit. Perdón, señores, pero yo no quería... No quería, pero ni modo. Ni modo, espero sobrevivan, luego vengo. Nos dejas a morir, güey, en serio. Me vale verga, güey, no es mi aldea. Otros dos personajes, güey. Güey, no mames, en este mundo hay un chingo de hierro. Hasta el pinche Harry se está cagando de risa, güey, de la mamada que hice, güey. No, pues sí, güey, cualquiera. Este no es el pico mágico, ¿verdad? No. Me voy a ir de aquí hasta que llene, güey, mi inventario de pinche piedra. Me haría una mochila, pero ya la he perdido tantas veces que la neta es más cansado, güey, estar haciéndome mochila, güey, que lo que me duran. Ya nomás la voy a usar para exploración, güey. Estamos explorando un mundo muy peligroso. Y pues así la evolución. Estaría muy cagado que pudiéramos hacer metamorfosis. La mayoría de nosotros estuviera volando, güey. Matrix Evolution, cabrón. Matrix Evolution, güey. La neta. Pues sí y no. Lo de las alas es un tema muy curioso. De la manera de volar, pues.
Porque la manera natural de volar, en la naturaleza son las alas. Excepto las abejas, no sé cómo chingados vuelan esas madres. Hasta los científicos se sacaron de pedo, güey, porque fue como, no mames, no. Su cuerpo y sus alitas, güey, es una relación muy extraña, güey, como para que puedan volar esas madres, güey. Y sin embargo Según vuelan. yo, según yo, es por la velocidad, güey, Pero aún y así la las forma alas que la son muy mueven. pequeñas, güey. Son muy pequeñas y el cuerpo de la abeja es muy grande, güey. O sea, por más que muevas tú, por más que muevas así las alas a una velocidad Según yo, esto bien desmorona todos cabrona, los no. conjuntos de la imagen. No habría manera de que se levantaran. Bueno, es lo que decían los científicos, no sé si ya, como dice el G-Doms, que ya quedó resuelto, no sé si ya hayan sacado esa madre. Ocupamos tener huesos huecos. Sí, y eso no nos. O sea, para poder volar, por ejemplo, si quisiéramos volar y no tener unas alas tan enormes, necesitaríamos que nuestros huesos fueran huecos. No en el sentido de la grosería. Y eso sería un pequeño problema porque pues el humano a cada rato se anda accidentando, güey. Sería primer, no sé, te tropiezas, te caes, ya te mataste, güey. Porque pues porque Contente. tus huesos son frágiles, güey, y aparte somos de un tamaño muy considerable a diferencia de las aves, que son en su mayoría pequeñas. Y por el contrario, si quisiéramos volar teniendo huesos como los que tenemos nosotros naturalmente, tendríamos que tener unas alas enormes, güey. Unas alas muy grandes. Creo que 10 metros de envergadura, güey, tendrían que ser las alas. Madre, no mames. Y aparte, no sería muy común, güey, ver a la gente volar en la ca en las calles, güey, porque esa madre, tener unas alas tan grandes, güey, con un peso tan cabrón, güey. Necesitas no solo tener las alas, güey, y soportar el peso. Tendrías que tener una fuerza muy cabrona, güey, en las alas, güey, para Claro. poder elevarte. Esa madre sería más un deporte, güey, que un de este normal. Método de transporte. Que un método de transporte, güey. Porque sería muy cansado, güey. Sería muy cansado, más que nada, güey. En primera pinche tamaño tendrás que aguantar un Sí, o chingo sea, tendrías que de aguantar alas las y alas. Además, un serían chingo muy de peso. estorbosas, güey. O sea, tú dices, es que las retraes, no mames, güey. 10 metros de ala, güey. No, la, no las. No las No se encajas en esconden ellas. muy fácil, que digamos, güey. O no se guardan muy fácil, güey. Y estaríamos muy mamados para cargar nuestro cuerpo. La neta, sí, güey. O sea, lo me. Yo siento que lo más probable, güey, de que si la humanidad tuviera alas, se las hubiera arrancado a los niños desde que nacerían, güey. Se las cortarían. Porque, aunque tú digas, es que las alas a un niño de seguro nacen pequeñas, güey, porque pues un bebé es muy pequeño, ¿no? Y dices, pues sí. Pero ten en cuenta que esa madre, güey, puede tener Esclavo. muchos problemas. Es como que si el niño todos los días, güey, ya entrando en una edad de niño. Lo llevaras con Esclavo. una pinche mochila de, no sé, ponle Puto tú, esclavo. 10 kilos, güey. Y no solo en la escuela, a todos lados, güey. Más, por ejemplo, que llevara una mochila, güey. O sea, sería otro pedo, güey. ¿Cómo chingados te pones una mochila? Le llevas en la cabeza. La llevas en ¿Has la visto cabeza. X-Men, Pero güey? ese güey encogía las alas, no mames. Ese güey tenía alas de pollo. Ese güey tenía poder mutante, no es lo mismo. Estamos Pero hablando si lo de. viste, güey. Es un poder Choco, mutante, papi, güey. choco. Shoco, papi, Shoco. Daniel Rosales, gracias por ese like. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. ¿Qué dice? Estaremos mamados para tener suficiente fuerza para. Sí, yo siento que aparte del tamaño y el peso, tendríamos que tener. ¿Dijiste que era la Para última? tener esa madre, tendríamos que tener unos músculos muy fuertes en la espalda, güey. Bueno, Para sí, tuve mantenerlos. Tenerlo. sentido eso. Otra es que tuviéramos alas. Por ejemplo, si tuviéramos alas tipo ave. Si hubiéramos nacido para volar, Si hubiéramos nacido para volar, nuestro cuerpo naturalmente se hubiera adaptado. Pero así, como que actualmente ver a la humanidad con alas es algo muy cabrón, güey. Porque pues, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Quiero decir, no, como dije hace ratito, güey, no estábamos diseñados ni para correr, güey, imagínate. Ahora que estuviéramos diseñados para volar.
Y cualquier tipo de ala, o sea, si fuera alas como tipo ave, pues, no mames, sería un pedo con las putas plumas, güey. Ah, sí, la muda y todo eso. La muda, güey, luego, pinche desmadre, güey, de que es... De que se pueden, se podrían estar como el cabello, las plumas se pueden caer, güey, en cualquier momento. Se pueden estar cayendo, güey, de una en una y el pinche plumerío, güey, en todos perros lados. Luego, si tuviéramos alas tipo murciélago, sería otro pedo. Porque esas todavía tendrían que ser, aparte de más grandes, pesarían todavía más, güey, porque todavía hay más huesos implicados en un ala de tipo murciélago que en una ala de tipo ave. O sea, todavía más peso, güey. ¿Qué dice? Existirían las caídas con estilo, nomás. Las caídas con estilo, güey. Las abejas tienen dos alas en cada lado de su cuerpo, las cuales se mantienen juntas por... unos pequeños dientes que forma de peina llamados en conjunto jamuli. Estos dientes permiten que las dos alas acumulen con una gran superficie, ayudando a las abejas a crear una sustención cuando... Ah, ok, entonces lo que hacen las abejas es que las alitas, güey, las juntan, ¿no? Como que si nosotros juntábamos los dedos a la hora de nadar. Para hacer más... Ok. Sí, eso tiene más sentido, güey. Si juntan así, las alitas tienen más superficie para hacer para empujar el aire hacia abajo. Eso tiene más sentido, ¿eh? Que una alita nomás chiquita, redonda, dando vueltas que... Mames, como estaba diciendo, es muy grande la abeja para hacer eso. Uh-huh. Si son dos y ya se pegan para tener más resistencia al aire también. Y ni se diga, si tuviéramos alas de insecto, güey. Las de mosquita. Ahí ni de pedo volábamos, güey. Que se escuche por todas las... Ahí te imaginas. No mames. El pinche zumberío, güey. A la verga, güey. Imagínate. Con alas de ave te harían unos pinches ¿cómo sería? O sea, mucho aire. Vendavales, güey, pinches airazos, güey. Imagínate de estar empujando el aire siempre todo el rato y a todos lados. No mames, no existiría nadie bien peinado, güey. No, estar bien peinado sería un mito, cabrón. No mames, pobre de los cabrones que les gusta tener así su pinche peinado bien arreglado, güey. Si existieran los humanos con alas, güey. No mames, cualquier pinche airazo te desmadra. El carbón sí me lo voy a llevar. Imagínate, si fuera a volar, se va a despeinar en el aire. Y peor, los que llevan el cabello largo les va a estorbar la vida. Para que tuviéramos alas, ocupábamos músculos fuertes, pectorales. Para mover las alas. Y desarrollar el empuje para mover a través del aire. Pues... Eres la verdadera protagonista del evento, cabrón. Pectorales como tal, no. Necesitaríamos una espalda muy fuerte, más que nada para que mantuviera las alas en su lugar. Porque en sí nuestro esqueleto está juntado gracias a los músculos y los demás tejidos. Lo que necesitaríamos para tener unas alas... grandes en la espalda serían unos fuertes músculos que las mantuvieran en su sitio, además de que si fueran, por ejemplo, alas de tipo ave, sería prácticamente tener los mismos músculos que tienen nuestros brazos, pero en las alas y más grandes, más fuertes. Porque ya se murió Back por Blood oficialmente, ya no va a servir ni actualizaciones ni nada. No mames, no, les duró más el hype a estos cabrones que el pinche juego. Pectorales como tal, ¿no? Porque, bueno, sí serían un tipo pectorales, pero serían unos pectorales en la espalda. Porque el pectoral lo que hace es jalar hacia adentro. Ocuparíamos algo similar en la parte de atrás de nuestro brazo, que hiciera eso, pero con las alas. Porque nosotros como tal sí tenemos... Los músculos que tenemos en la espalda son un contraparte del pectoral.
que en lugar de que bueno, el pectoral jala hacia adentro, los huesos de la espalda jalan hacia afuera. Las alas serían lo mismo, pero ocuparíamos otros dos músculos. Uno que jale hacia adentro las alas y otro que jale hacia afuera las alas para poder hacer el movimiento. Pinche Beto, empecé a mover los brazos para adelante y para atrás para ver esa madre. Ese güey. Uy, eso es cierto, sala, verga. Si sientes como, o sea, los movimientos este con eso está así bien cabrón. Es que tener más extremidades de las que tenemos sería un desmadre, güey. O sea, ponle tú, no alas, ponle tú otro par de brazos, güey. Primero, la posición en la que las tendríamos los brazos, no sé, ponle tú que los tenemos a lo tipo Ben 10 del cuatro brazos, que lo tenía literalmente al lado de las costillas. Los tenía por debajo del brazo principal. Este, tendríamos un pedo anatómico muy cabrón, güey. Porque ocuparíamos cuatro pectorales, güey. Ocuparemos cuatro pectorales y el doble de músculos en la espalda. Además, teniendo eso, güey, nuestro torso... Si nuestro torso es natural, güey, así como el de nosotros, y nos agregaran otros dos brazos... Este... ¡Encontré una serpiente gigante! ¡Venga su madre! Este, sería un pedo porque, este... Nuestro... Ah, no, es una hidra, güey, aparte de que nuestro tronco ocuparía más fuerza, güey, en el abdomen para soportar el peso extra. Este, los brazos más que ayudar estorbarían. Y si no quisieras que estorbaran, güey, tuvieras que tener los pinches brazos así todo el tiempo, güey, pegados a tu cuerpo. O sea, así como que si te estuvieras autoabrazando. Porque tener los brazos así, güey, pues los de arriba incomodarían a los de abajo, güey. Y si levantamos los de arriba, pues sería muy cansado, ¿no? Para evitar incomodarnos a los de abajo. Ya no tires al padre. Ya no va a tirar, ya no va a tirar, ya me da miedo que salga. No. Ya está muy avanzado. No, Gedo, no puse ni bien, no me faltaba. Chale, bueno, ya se me acabaron estos picos, ya vamos a salir de aquí. ¿Encontraste un Aira, Audro? Al parecer, güey, pero es una serpiente estas de tres cabezas. Lo más ocupo el bestiar, lo más natural que podría ser, entre comillas, si una persona tuviera otros cuatro brazos, es que los tuviera más tipo en los hombros, en el tipo hombro espalda, porque ahí no incomodarían tanto, sí serían molestos, pero serían menos molestos que tenerlos literalmente a los costados. ¿Dónde está la piedra pizza? ¡Ay, no! ¡Iba muy bien! ¡Ay, güey! Se huyó esta madre, ahí está. Este... Si los tienes en la parte de arriba superior, tu cuerpo desarrollaría pues unos músculos tipo... Pues prácticamente lo mismo que las alas, nomás que en lugar de volar, pues tienes otros brazos. No fue para tanto. Ahí está Pedro, ahí está Yelan. ¿Dónde está Yelan? ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¿Dónde? ¿Cómo empiezo a construir esta madre? Todos están aquí, güey. Mira nomás, foreshadowing. Foreshadowing. Ahí está la pieza, güey. ¿Será? ¿Indicio de que Baizu va a salir? ¿Qué están haciendo? El no, Chiao también, güey. La cinemática de lo de... El centro de las linternas. Ah. Ahí está Clive. ¿Dónde ando ahí? Ahí está. Bestia, güey. Ahora tiene un chingo de cabeza. Ocupas la espada de fuego, güey. Sí. A ver, ¿qué? 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 Y no la traje, güey. Ah, tremendo. Ya sé. Ok, aquí esta madre la voy a cerrar. Traigo la pura katana, güey. Se me olvidó cambiarla. Mira, ahí está yo. Después de que justo cuando inició el juego, se regenera la cabrona. Pues es una hidra, güey, es lo que hace. Bien chillado. Ahí está, ven. La cuernuda va a tirar. La cuernuda. Ah, mira el viejito. Pues así, la evolución humana. Es un desmadre, güey. Y cualquier agregado, güey, a nuestra anatomía es un pedo, güey.
Yo voy, ¿tamales? ¿Ah? ¿Tamales? ¿Talamardo? Hoy es día de tamales. ¿No te acuerdas de la... Vamos a tener que retirar por el momento. Voy por la del fuego. Creo que, la parte anatómica más natural que podría desarrollar un humano, entre comillas, sería una cola. Pero pues venimos de prescindir de ella, así que no creo. De Winton. No, el Winton es un gorila, esos güeyes no tienen cola. Nadie sea nomás. Digo, es la única extremidad que se podría agregar al cuerpo humano sin que fuera un desbalance completo, porque literalmente venimos de tener una. El cuerpo tiene como que ese recordatorio de esa extremidad. Oye, esa mamada. La jutao. A ver, ¿por qué no aparece en el launcher? Pues dime. Más de que sea algo óptimo tener una cola ahorita, no lo creo. No, güey. Porque ya estuvo muchos más que ella. No. Oh, se transformó en una. Pum, transformazado. Oh, mira, aquí está. Le hablo, Gedo, le hablo. ¿Qué pedo con el Nahual? Los Nahuales son puros. Teóricamente sí. Son güeyes que se transforman en animales. Aunque son de los furros cabrones esos güeyes. Porque esos güeyes te chingan el alma también, no mames. Estás de tercero, yo va. ¿El qué cosa? ¿Quién? Como que les vales verga. Sí. Pero me volteó a ver, ve. Como me volteó a ver. Ya, pero es como nomás te una vez y ya. Sí, ya me di cuenta. A ver, voy a buscar a Jutao. 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 ¿Será que está aquí? Está. Ah, pinche estructura bien macabra, güey. Se ve bien macabra sin estar completa, güey. Todavía está madre. No está aquí, Gedoms. Un trajutao. Pero aquí lo que quiero, que de hecho debería haberme hecho una pala. Ay, no, es en estas partes que están aquí, poner bloques de tierra. Que se pongan verdecitos y así hacer como que sean áreas verdes. Pero es un desmadre. Verde, green. Espérate, ¿por dónde estaba la pirata? Dijo, por aquí la había visto yo. ¿La pirata? ¿La veido? Esa mera. La pirata. Sí la había visto yo, pero es un pinche desmadre llegar a donde estaban. Aquí estaban, ve. Ya se fueron. Oh, mira. Ahora que lo pienso, podría hacerme un portal. No tengo obsidiana, vale verga. Y como siempre les vales verga. Exacto. Señor Baichu. Traje el. Señor Baichu. Traje dos, mira aquí dice. ¿Qué pasó, mister? ¿Para quién son? Creo que en aquella casa tenía la madera. ¿Qué? Las verdes. Las wits. Las wits. Para las. Sí, aquí tengo las maderas. ¡Cabrón! ¿Eh? ¿Cómo así? Todavía tengo que traerme un chingo de cosas de allá, güey, pero no. Todavía tengo que traerme un chingo de cosas que hay en los cofres de allá, güey. No he terminado de mudarme. Hasta que no termine esta madre no me voy a mudar del todo. Porque esa pensaba que fuera mi casita, pero la neta es un desmadre. Le echaban un su... Ah, vale, verga. Un su... Para poder cantar así, porque no mames. A ver, ¿dónde estará Jutao? Beto, ¿tú encontraste Jutao después del río? Están... En el puerto, güey. Ah, no, vamos a ir lejos. Dile que vas a tirar por ella. Pero, ¿cuál rito es? Por eso, ¿el de las linternas? La chingada, esa madre en la cabeza un vergo, güey. ¿Todavía tiene más? No, es que él no lo había hecho. Ah. Pero reclama la chinga, pues. Dije, no mames. Ah, sí, va. Yo reclamé a Yao Yao. Ya igual. Yao. Ah, también me falta que dos. Porque tengo un cactus, güey. Hoy que me doy cuenta por qué chingados tengo un cactus.
Y como dije antes, voy a ir a la otra zona, güey, a chingarme la tierra. A ver, espérenme tantito, dejen, voy al baño. ¡Ay! ¿Cómo dices? No sé, a las 11 de la mañana, neta. Tú dijiste, ¿no, cabrón? Es cierto, ¿eh? Ese culero. Pero no, aquí? Mejor a la 1, a mí me gusta esa. Pero qué puta, ¿qué vas a hacer? Abuelito. Para no tener que levantarme tan temprano. Otro cráneo de etapa 4. Toma en cuenta míralo, también. Míralo, cabrón. Toma en cuenta también esto, cabrón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te gustó? ¿Vas a llegar a la 1? Entonces sería la 6. Sí, Gedom, sí, viste. Ahora sí que no trae planes, cabrón. Pinche Gedom. ¿Qué hubiera pasado si no tuviera dicho lo de la Queen? Demon, ¿tú habías encontrado una pirámide aquí cerca de del castillo del primero? Posiblemente yo sí estoy aquí. No mames, sí es cierto, güey. Yo queriéndome dormir y el picharro pues no está en su casa, güey, vale verga. Posiblemente. Hay nada de antorchas aquí arriba. A ver si tengo mi círculo satánico, güey, aquí. Tampoco hubiera entrado aquí porque es un chingo y nunca lo logré. Para los que se pongan a pensar, güey, es que no mames, tienes 3 subidas, güey, por las 3 te van a empezar a subir monstruos. ¡No! Nomás en una porque esta ni siquiera, esta no está hasta abajo. ¿Qué ven? Y la del lado contrario también está igual. Eso no es cierto, si no me dicho. Un agente, cabrón. De hecho, el Skull Gear se unió y le probé también. Yo conocí el Jimmy por las cuentas. No mames, ya pasó, ya está pasando la hora que no las encuentro. Andaba en el puerto, juntados en el puerto. No mames, dejé todo allá abajo. ¿Ah? Yo acabo de venir de allá, no la vi. No está en la... No está en la esta, en la... En la funeraria. ¿En la funeraria? No está cerca del escenario, güey. Ahí ya estaban, güey, antes. Junto con Shinjan. En donde tocaron y todo, güey. Ah, se fue esto. ¿Se habrá movido también? Deja, voy a ver a la... A la rapera. ¿Quién es este yoga? Tú solo puedes responder este escenario. Va, te lo decían en voz alta, te chingaste. No, espérate, esto no. Es a estas mover dos. Ese cuerpo. A mover ese cuerpo. A mover ese cuerpo, ese secretaria. Es la secretaria. ¿Por qué fue primero el Splatoon 3 o esa morra? Ah, el Splatoon 3. Ah, esta esquina ya los puedo quitar. Sí, estaba, como estaba trabajando, yo me tocó hacer de supervisor nomás, no de instalador. ¿Y te pusiste a jugar esa madre? No, la pinche señora que llega a cobrar el alquiler del... Uy, estamos. Nomás, ¿cómo que se murió una calavera aquí? La pendeja dice, oh, ya tiene secretaria que atienda la llamada. Yo chingue su madre, pendeja, soy yo que se deja atrás. Ya tienen secretaria pasada de verga. Venga tu madre, ¿qué pedo con la reunión de hormigas? De hormigas. No digas mamada. ¿Qué pedo con la reunión de arañas que hay ahí? ¡Arrobo, duérmete, güey! ¡Estoy peleando! ¡Hijo de la chingada! Duérmete, te lo pongo en pacífico, culero. ¡Ahora no puedo, güey! Yo nomás la saludé por compromiso, porque por dentro lo estoy bien pinche viejo. Nada madre. Sí. Saludar no es por obligación. Exacto. Yo lo saludé así como a regañadientes. Así como que dice: pinches putos, pendejos, perros, pendejos. Exacto, así mero. Así le andaba diciendo a la pinche señora. Señora, ¿dijiste algo, joven? Mira, general, Jero. Ya me maté toda la piedra que fui a. ¡Déjenme! Dijo, no, no, no,
La secretaria aquí anda haciendo pasta, güey, pasta, pero no térmica. ¿Te pidiste el nombre? ¿Quién? En el puerto tampoco está jugando. No, gracias, el ingeniero del sistema, el Jamie, güey. Pero es el nombre de Rimo. Puta madre, voy a ocupar más piedra, güey. Ah, pero no sabía que ocupaba. Ni con el piedra, inventario lleno. No me lo llené, me quedé sin picos. Se me rompieron los pinches picos antes de llenarme el inventario. No, pues cierto, G2, este güey está trabajando en otro dibujo. No tiene que conectar. Aún. Que por cierto, me puse a buscar la mona que se parece a la candidata, pero no encontré nada. Es un fanart. No, literal, la única imagen que existe es esa. O sea, que es un personaje original. Sí, güey. Mira, mira. Verga, ahora sí que me mamé con los picos. ¿Cuántos hiciste? De un stack de hierro me quedaron 28 nada más. Y nomás porque me quedé sin picos. Y creo que encontré un dragón. Mames. A ver, ¿dónde fue donde me fui a minar hace ratito? Aquí, ¿no? El pinche rocket, cabrón. Sí, creo que sí. Sí, sí fue. Está hasta allá arriba. Puta no, madre. Ando como media hora buscando a Gustavo, qué buen stream, ¿no? No mames. Wow. Eso sí es calidad. Mira, tú di que revisas cuentas, cabrón, y vas a ver cómo lleven las personas. Damon. No, yo no puse nada, güey. Esos güeyes llegaron solos. Al 20 y por eso, pero llegan, güey, nomás dices, vamos a... Cabrón, todos quieren que le revisen la planada, primo. Entonces, güey, nomás y es la nada, güey. Fue como de, ok, vamos, ahora, pues ya acabé aquí, güey, ya me voy a salir. Oye, revisas mi cuenta. Bueno, está bien, pues. Antes de cerrar el Genshin, vamos a revisar tu cuenta y llega otro. Güey, revisas mi cuenta. Ok. Oye, revisas mi cuenta, revisas la cuenta de un amigo, revisas. A la verga, güey, qué pedo. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿De dónde salieron todos ustedes? De la nada se aparecen un chingo, es como, la verga, qué pedo. Pero aplica la legendaria, qué bendición, compartan. Compartan. Si quieres que revise tu cuenta. Exacto, comparte si quieres que revise más cuentas. ¡Ay! Chile, sí les voy a decir, güey, sí te la reviso, carnal, pero hazme el favorcito, ¿no?, de compartir. Compartir es revisar un follow, no es necesario. ¡Ah, su pinche madre! Exacto, follow. Tan necesario. Pero comparte, cabrón, el grupo de Genshin, sobre todo, que esos güeyes como les encanta. Oh, les encanta. Que compaltan. No mames, no encontré la pinche juta. No mames, güey, ¿sabes? Ahorita me acordé. Me acaba de pasar algo bien bonito, güey, en el gimnasio. A ver. Se me declaró un amor, no es cierto. Hola, güey. A la madre. Me encontré al Doom. Me encontré al Doom. Y a la oveja. No, de que estaba haciendo sentadilla en una máquina. Y que se cae y me rompo el cuello, güey. Y pues era el peso máximo que podía cargar, güey. Y no, solo pude hacer 6 sentadillas, güey. Y pues ya le puse el seguro a la máquina y me levanté, güey. Pasó uno de los güeyes, de los instructores, de los más mamados, güey. Hijos de su puta madre, güey. Hasta hostigaba al verga de tan mamado que estaba el culero. El Baki. Yo así le puse de apodo el Baki, güey, porque hasta tiene en las muñecas, güey, vendado el culero. Y pasó, güey, por detrásito de mí cuando acabé el ejercicio y me pega una palmada en la espalda y me dice, es todo, cabrón. Y dije, a huevo, güey. Me habló el Baki, güey, no mames. No, oh, pero sí se siente bonito, güey, que después de que te hayas pegado tu chinga, güey, haciendo un ejercicio, llegue alguien y te diga que lo hiciste bien o algo. Que te dé tu palmadita, güey. Eres grande, Drake. Lo hiciste bien, Hasselhoff, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Y de tanto esfuerzo que pusiste, después de la palmadita te cae, ¿no? Después de la palmadita te explotan las hernias, ¿no? ¿Has visto algún cabrón que se desmayara así de tal cual? Sí. ¿Ves? También el ejercicio. No, la verdad. Se sí. Dos,
Lo cagado de esos güeyes es que terminan el ejercicio y parece que están con madre los cabrones, güey, están enteros. Dan un paso. Como un Roblox. Le dieron una hora de reiniciar. Nomás de la nada. De la nada se les desconecta el sistema, güey, o algo, güey. Esos cabrones están. Los ves, güey, que terminan el ejercicio y pues sí se ven agitados y todo. Pero dices, no mames, están con madre estos güeyes. Dan dos pasos, güey. O caen hacia adelante o caen sentados, güey. Si caen para hacia adelante se pegan tremendo chingados. Si se caen sentados, ahí se quedan sentados, güey, como pinche chango viendo al piso. Como el Winston. Ándale, así se quedan los cabrones, güey. Como que si se acaban de despertar los güeyes. No mames, es que sí. Sí, cuando haces mucha fuerza, güey, y no controlas bien, güey. Sí, sientes esos pinches. A mí me han pegado esos mendigos bajones, como que me quiero caer, güey. Pero vete y si tú le pones un brazo en la pared y se pueden. No, yo cuando siento así el pinche bajón, sí voy y me siento, güey, en algún lado y me espero a calmarme. Es que hay unos cabrones que. De 100 kilos y chinga tu madre. Cuando. No sentía mi brazo, no me sentía como si hubiera desbloqueado a la tercera persona, güey. Y dije, ya me morí. ¿Pero qué hiciste? Cargué un costal de 100 kilos así en mi hombro. A la verga. Mi brazo no funcionaba y dije, ya. Se le durmió el brazo. Una paja y se despierta. Exacto. Ahorita me acordé, güey, algo que dijo el pinche Andrew, güey. De que ustedes no. Bueno, no me acuerdo si fue el Andrew, pero conociéndolo yo creo que sí fue él. De que dijo, ustedes no han aplicado la de entumirse el brazo, güey, jalársela. Fue el Andrew, güey, y yo me acuerdo de algo que también me traumó que dijo, güey, algo sobre una bolsa con moscas, güey. ¡Ah, cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso, güey? Lo dijo también, en la misma línea. Oh, mames, güey. Yo me acuerdo lo del brazo, güey, porque el verga dijo, es que si te entumes el brazo, güey, y te la jalas, es como que si alguien más te la estuviera jalando, güey. Uy, a la verga. Nombró un chingo de métodos de ese tipo, güey. Y entre ellos escuché eso, güey. ¡Qué verga! Yo el de la bolsa no me acordé. Mi cerebro bloqueó esa madre, seguro. Porque qué pedo. No mames, sí me más viejo eso, güey. ¡Qué chingados! Hasta le pregunté, pero no me respondió. La que sí me acuerdo es la que dijo el cabrón del paso de la muerte. Y dije, no mames. A la verga. Me acuerdo ya. Y hasta la fecha sigo sin entender, güey, qué pedo con lo del paso de la muerte. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué procede? ¿Qué se va a hacer? Vamos a ir a comer pizza. Ya vamos a hacer un pozole, cabrón. Un pozole de yoba. Ahí se ve un pozole de yoba. Una cosa todavía no se da la pinche temporada de lotes aquí, ¿no? Con un compa acabamos de terminar de hacer educación física. Estábamos en atletismo, estábamos en carreras de sepa ver de cuánto era la pinche chingada que estábamos corriendo. Estábamos bajo el sol y el cabrón terminó de correr y de la nada dijo, no, pues no es para adentro, ya me dio calor, pero dijo que nomás tenía calor. Y justo entrando, bajando unas escaleras estábamos, cuando lo miramos y dices, no, ¡pum! Cayó de hocico. A la verga. Y la neta, lo primero que hicimos fue reírnos. ¡Huevo! 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 ¡Buen amigo! Los amigos de verdad los vas a conocer porque esos güeyes, antes de ayudarte, se van a cagar de risa, güey. Y es que se cayó el cabrón, le dijimos, Ángel, no seas pendejo, ¿cómo te tropezaste? Y luego que miramos, está bien, ahí tirado, le dijimos, verga, Ángel, y lo levantó. Ya se murió. Ya se murió tú. Ni modo, al caldo tú. Y un cabrón todavía dijo, ¿y si lo pateamos? Si lo pateamos. Qué bola de ojete. Y chis mamones. Deja se desmayen en frente del yoga. Güey, a mí me pasó también en la secundaria cuando estábamos terminando unas pruebas físicas porque y fueron unos pinches entrenadores dizque para encontrar nuevos talentos y no de pura madre, nomás nos pusieron a hacer más educación física, güey, de lo que debía. Pero al terminar, güey, me acuerdo que nos fuimos a la
a la tiendita a comer algo. No mames, güey. Iba un cabrón arrastrando las pinches piernas porque y nos decía, no, güey, es que si levanto la pierna me duele un chingo, güey. Y lo cagás que al llegar a la pinche tienda, ese güey fue el primero que se sentó, güey. Y se sentó en una silla que ya estaba chingada, güey. Se sentó y se rompió la silla. No mames, cabrón. Y el vato tirado, güey, ayúdame a pararme, güey. No siento el cuerpo. No mames, cabrón, qué pinche huevón. ¿Comemos pizza en la banqueta? Una pizza paseada, esas son de las que saben chido. Aviéntense una pizza paseada, güey, esas sí saben con madre, güey, las pinches pizzas. ¿Qué es eso? La de la pizza paseada, ¿no se la saben? No, no se las ha, no se las ha contado el, no las ha, no la ha contado el Pepe aquí. No, no creo que no. Es que haz de cuenta que hace tiempo, fueron pues por una pizza, ¿no? Para comer. Iban para casa de Andrew. Y pues ya iban con hambre y todo, güey, para la pinche pizza, güey, que la iban a disfrutar con madre. Y espérate, o sea, no me acuerdo bien si esa fue la primera pizza paseada o no. Pero es la que más me acuerdo, de que el pinche Andrew les decía, yo me conozco un atajo, güey, para llegar a mi casa más rápido. Y pues todos de pendejos le dijeron que Simón, pues vamos, güey. De ahí salió la clásica historia de nunca le confíes los atajos al Andrew. De que el pinche Andrew, güey, se los fue a llevar a quién sabe para dónde chingados, güey, el hijo de su puta madre, güey. Le fueron a dar una vuelta al pinche cerro, güey, o algo, güey, no sé. Pero se lo llevó por un camino todo culero, bien lejos, güey. Y cada que le preguntaban al Andrew, ¿cuánto falta, güey? Ah, está aquí en la siguiente cuadra, güey. Y pues ya iban como que más animados, ¿no? De, a huevo, ya está cerca, güey. Pura madre, güey. Me dice el Pedro, güey, que fueron las pinches últimas 20 cuadras más largas de su vida. Que ya, que el güey que llevaba la pizza ya iba hasta la verga, güey. Porque pinche pizza ya... Como era una pizza de esas de las grandototas, güey. De las de caja rectangular. Y pinche pizza ya se venía deshaciendo la chingadera doblada y cuanta madre. Que en cuanto llegaron, güey, la pinche pizza, güey, ya estaba fría la culera, güey. Fría y puteada. Fría y puteada, güey, la pinche... Los refrescos calientes a la verga. Pero se pusieron a comer así, güey, les valió verga. Y dicen, no mames, güey, con el cansancio y la pinche hambre, esa mendiga pizza sabía gloria, güey. Porque, no mames, pinches atajos del Andrew bien pasados de verga. Vamos al precio de las tres culturas que vamos a ver. A ver, Pito. Donde se iban a madrear el Dumi. Donde se iban a madrear el Dumi ese, güey, qué pedo. No me acuerdo, pero algo así. La neta que sí, puta madre, ya se me rompió. Yo voy a meter 100 baros de saldo y que el Jovan se acompañe en llamada. Va. El Jovan en la chamba. Yo había hablado con mi papá y mamá de que fuera antes para allá con ustedes, porque les comenté que lo dejaron, se dijeron. Diríamos que sí, pero como digo que se fue el otro empleado y... Ocupamos chalán, nos vale verga. Dije, no podría recibir, pero... Te diríamos que sí, pero ocupamos chalán, güey. El chile no queremos trabajar más rato, así que, órale. Pues literal, si se va el otro, literal quedaría mi hermano, yo y mi papá trabajando. Y a veces vienen 3, 4, 5 carros. Bueno, nos va bien, y a veces no vienen ni madres, entonces no me puedo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ocupan hacer varios, güey? Porque supongamos, güey, como ha ido una tienda a la principal y una sucursal, podríamos decirlo así. Entonces se necesita siquiera dos cabrones en cada tienda. Supongamos que vienen tres carros. Es obvio que si quieren, van a esperar. Pero si no quieren, aquí en mi pueblito ya hay mucha competencia. Entonces tenemos que atender lo mejor posible al cliente. Y al menos por nuestra atención y por la rapidez en lo de estar instalando, no, pues nos buscan a nosotros. Por la sobreexplotación a los hijos, se podría
decir que sí. Entonces, pues así estamos. Y con mi hermano nos estamos turnando lo de supervisor y otro un día instalador. Por eso ayer yo venía de la chingada. Venía con sueño, venía durmiéndome yo. Porque le estaba contando a Loquendo de que ayer vino dos carros, salimos, verga, qué calorón. Y luego me metí bajo el carro porque quería una cámara, me metí a poner la cámara. Y qué calorón debajo de un carro, era una troca. Y la pinche placa no salía y no salía la chingadera por una cámara de placa. Va, salimos de esos dos carros y que viene otro carro. Y yo decía, la chingada, ya no quiero. Andaba con calor, andaba encalorado. Y terminamos de instalar en ese. Fui y me metí y me tomé una mi agüita. Y justo cuando... Y que llega otro carro. Y viene otro carro. No, mames. Iba a ponerme a almorzar cuando viene otro carro. Y el cabrón dijo que quiero un par de bocinas y esto. Oh, va. Las bocinas es lo que más fácil, supuestamente. Y que la chingada, que su puerta venía toda tirada, no mames. Che, puerta venía más en el piso que agarrada la culera. Literal. Y mi papá dijo, traiga unos torneos y le torneamos a chingadera. Se fue feliz porque pues quedó más firme. Literal, le abrías la puerta y se caía el tapiz. Bomba. ¿No has visto el video del verga que llega todo borracho a una gasolina, a una... a un mecánico, ¿no? Donde te inflan las llantas. O bueno, donde te cambian y arreglan llantas. Un talachero. Y dice, güey, échale aire, me ocupo ir, güey. Le dice, no mames, ¿cómo le echamos aire si no trae ruedas? ¿Cómo no? No trae ruedas, don. Échale aire. Pero don, no trae ruedas. ¿Cómo no? Mira, le pisaba, güey, quemaba el pinche rin ese cabrón. No, espérese, no, ya no le dé. ¿Le va a echar aire, sí o no? No, pues es que no trae llanta, ¿dónde le echamos aire? ¡Tú échale aire! Y al final el verga se fue, güey, pero pues pinche rin todo quemado, güey, ya. Para ver, todo pisado, entonces. Y esa es la historia del por qué no puedo ir yo con ustedes. Sí pensaba ir, mi papá dijo que sí. Me daba permiso y chance para ir con ustedes, pero por ese pedo no se pudo. Una pena. Sí, la verdad, que yo sí quería. Una pena más que el pinche Javi no se nos une. Mañana voy a ir con él, mañana lo voy a traer de la oreja. Me dijo que no puede, que tiene... No sé, pero... No se lo puedo obligar a venir. Pura mentira, ese güey va a andar jugando Warhammer. ¿Cuánto? Uy, la verga, ahora sí me llené el inventario de piedra. Ahora sí, a vendérsela a los güeyes de la esquina. Mira que a gusto le hice su chingada madre, güey. ¿Qué? No se está quemando, güey, le tengo lava, güey. La tengo encerrada en su prisión de lava, güey. ¿A quién? ¿A la hidra? Sí. Mami. Voy a ocuparte ayuda, güey, si la quiero matar, güey. No, pues yo estoy ocupado, carnal. Y el pedo es el veneno, güey. Es de daño constante. En cuestión de si te quedas en la pinche nubecita, güey. Para esa madre hay que tomarse una... Hay que tener vacas, güey. Pero pinches vacas están en peligro de extinción, las culeras, güey. No mames, ¿cómo así? Aquí en el server. Ah, perdón. Ese güey bien preocupado por la naturaleza. No mames, como que las vacas están en peligro de extinción. No, hamburguesas. No burgers. No more burgers. Está mi agua, güey. Ya cené, ya está mi agua, ya voy, güey. Ah, güey. Ok, ya me llené todo el inventario, vámonos ya. ¿Habrá alguien que sí se lea todo lo de Genshin? El Hugo. El HPI. Como que ay, si no la hija se chingó la madre, ya se está quemando. Como que si no la como que si no lo conocieras al culero. No me sorprende. Se murió. Ay, espérate, aquí no es. ¿No viste que me dijo que no quería ver el héroe conmigo? Que esas cosas se miran solas, dice el culero. Ah, ¿por qué será? Se la quiere jalar a gusto el culero. Que no te engañe el mamón.
Y eso dije. De que por algo ha de ser que no quieres ver. No, pues se la quiere jalar, güey, el culero. A ver, escuchemos. No, no por nada el cabrón, espérate, déjame, llevo el hierro. Por algo se ve solo, ¿no? Si vas a sí. Eso y... Voy a llevar el hierro para quemarlo de una vez. Ah, tengo un verguero de hierro, güey, qué pedo. Déjate, pues, escribo por... Ok. Bueno. Ya se acabó el pinche texto, cuánto llevo de perro texto. ¡Horra! Solo quiero las protos. ¡Horra! ¡Horra! No mames, falta texto, chingada. ¡Hurra! Ya todo agüitado yo. No mames, como que todavía falta, güey. El huevo de dragón lo debería dejar en algún lado, güey. Guárdalo, güey. A ver, quítate tú. Ahí te dejo. Yo te diría, güey, que primero aprovecharas y hicieras las cosas, güey. Ya puse el huevo de dragón en el pedestal ese, güey. Lo puedes convertir, güey, en elemental. Pues es de fuego el huevo. Sí, pero o sea, los puedes cambiar, güey. No, no es el otro mod, cabrón. No, sí, sí los puedes cambiar, güey. Ya leí la descripción. ¿Y cómo se cambia? Ocupas... Sí, ahorita no tengo el libro, güey. ¿Ocupas creativo, di? No. Bueno, sí. ¿Alguien está conmigo? Ese verga. La canelate XD. Ahí en la pantalla aparece la cara. Ya tengo picos a lo pendejo, güey. Ah, mira, Dimon, lo que te puse en Discord. A ver. Ah, yo así cierto, güey. Ahorita te voy a mandar un mensaje. ¿Qué me pusiste en Discord? ¿El perrito agüitado? El perrito con la taza, qué pedo. Inga tu madre. Acabas de ver lo que te mandé hace tiempo, vas a decir. Dimon por me. No mames. Así, güey, es que ese güey es gigante, es un dios. Y en Chicago también lo que me mandó, güey, los Main Aurelio. Los Main Aurelio. Ah, yo tenía que mandar el video. Ya cambiaron todo lo del pinche Ya, ya lo vi, güey. Guacha esa madre, güey. Está en un minuto específico, güey, para que lo veas. Pero no mames, güey. Sí está bien pasado de verga ese cabrón, porque traigo dos palas, güey. ¿Será que ahorita sí va a estar en meta por esas habilidades? Chaco, está muy roto, Canelate XD, gracias por ese like. Yeah. Un personaje. ¿Ya fuiste a tu casa tú, Arrow? Estoy de camino. Un personaje que es un dragón gigante cósmico, güey, que te avienta meteoritos. Se le sale lo mamona por tantito, ¿no? A veces. Sí. Estoy viendo, estoy medio leyendo. Mamona, ajustado, sí. Ay, mamona, ajustado. Pero no tanto como el señor mamón aquí presente. ¿Quién será ese cabrón? ¿Quién será, Gedón? ¿Quién será? No sé, yo tengo un amigo todo estúpido. Perdón, güey. Iba a abrir una burbuja de chat y el tarado. La hora los 5 segundos después. ¿Eh? ¿Quién será? Mira, esto te cuento. Es que estaba yo trabajando y estábamos al teléfono. Ah, pues ya se llaman a ese, ya para que duermo. Porque me estaban mandando mensajes y ahí estaba chateando con Mr. Loquendo. En esas me dice encontrar algo bien VIP y bien XD. Yo le dije a mi padre, no me lo vas a mandar, culero. Ay, güey, que me lo manda el culero. Yo dije, te chingaste, porque puedo contestar directamente desde mis notificaciones. No, abriste pendejado. Y se me olvidó, me dijeron, mándame tal cosa por mensaje. Y como tengo la costumbre de desbloquear el teléfono y abrir la burbujita de chat siempre, entonces desbloqueé el teléfono y abrí la burbujita de chat y mira esa mierda. Y dije, nah, ya vale, verga. Ahí están todas, güey. No, ship. Pinche idiota y la chingue. Sí, le dije un montón de petejazos. A ver, te lo recito, aquí lo tengo en la mano. Verga. Dijo, burger, se me olvidó y lo abrí, qué pendejo. Y te doxió, di. Me cagué en mierda, eres un estúpido, te mamás.
que sí, se pasó de ver. En primero había un cabrón a la par mía viendo la pendejada y por eso me cagué. No mames. Que no, que nunca has aprendido nunca abrir tus chats, güey, cuando hay gente alrededor de ti, güey. Yo sí, pero el chile vale hamburguesas. Pues, yo sí, pienso de que los que quieren ver el teléfono, un teléfono ajeno, ellos se obtienen a saber de que pueden encontrar desde las imágenes más normales y cutes hasta lo más... Hasta el chat de un secuestro, güey. Podríamos decir eso, sí. De que, pues, te tienes a eso, puedes ver... No mames, a un güey en la... En la secundaria sí le hicieron, güey, no le pusieron un chat, pero le llamaron de un teléfono, güey, de ahí de la misma secundaria. Y le hicieron la broma de que ya tenían capturado a un cabrón, güey, que tenían que hacer con él, güey, que si lo decapitaban ahí mismo y que no sé qué tanto, güey. Y el vato se puso a llorar, güey, porque yo no quiero hacer nada, yo no quiero estar metido en nada de esto, ¿por qué me hacen esto? Güey, a la verga, güey, se pasaron de verga. Denle un machetazo ajustado. Oíse, no. Verga. Se lo dan primero a la Changling, güey. Ah, huevo. Imagínate que la miren corriendo y se robó algo a la Changling. Se robó algo, machetenla. Ah, huevo. Y que me la ajustaron, la ven corriendo. No mames, corran. Por algo viene corriendo. Corran por algo viene corriendo. De hecho, güey. ¿Te imaginas? Corran porque de algo viene corriendo. Por algo viene corriendo esa cabrona. Es tan importante, dejemos, porque no está en este grupito. A ver, porque no comió con el grupito chido. ¿El de qué? Grupito chido es donde está Chinkyu, cabrón, ¿de qué hablas? No, son un grupo, pendejo, vienen todos juntos, ¿no? Ese es el grupo LGBT, güey. Exacto. Ah, entonces ella también. No supo. Es lesbiana con Junjin. Ah, perro. Vamos a rellenar esta madre, que es la parte ahorita que ya tengo planeada cómo va a ser. Verga. No, antorcha, ni pedo. ¿Y por qué estoy quitando aquí? Porque aquí va a ser un pasillito. Esta madre. A lo mejor luego le pongo una puerta, espérate, si alguien aquí. No, ya la cagaste. Ya la cagaste, Xiao. ¿Están en la cena o qué pedo? Ya terminaron la cena, al fin, de tanta chingadera. Ya solo se termina esta madre y termino directo. Y es... Ya quiero hablar pendejados, la neta. Ya se acabó. Está quedando bien. Bueno, este es el fin del stream, sea que esté, y se lo agradezco mucho. Nos vemos para la próxima, para el torno de 10.000 años, okay. Como me apetezca hacer skin. Skin, a la verga. A la verga, el Yoba ya se hablando de skins, Yoba, ¿dónde está tu modelo, cabrón? Ah. Oh, sí, cierto, cabrón. Ahí lo tengo que hacer, ya terminé directo. ¿Tú sigues directamente? Sí, pero ya de todo no, ya voy a acabar, güey. Su madre, ya nomás voy a terminar. Nomás voy a terminar esta parte de las escaleras y ya. Se ve bien, verga, güey. Los videos anteriores, güey, en todo está la pinche canelata apuntando. No te digo, pues. Eso tiene que llamar la atención más de algún. Un pinche clickbait a la verga, güey. Sí, de eso. Es como el del Mr. Beast, es aprovechar la fama. Ahí se ve. Ánimo. Mr. Beast. Verga, aquí me equivoqué. Ya, pero ya reclamaste la chingón. Ya, no, todavía falta. Pero todavía hay días. ¿Qué falta, güey? Tienes que hacer las misiones, güey. Tienes que obtener 800 puntos. Es que no, todavía falta. No hay tiempo. Se me mame toda la piedra. Pero bueno, yo... Yo ya aquí voy dejando el stream, güey. Gracias a los que se quedaron y a los que se fueron. Que chinguen a su madre. No, es cierto. Espero que les haya gustado. No sé qué voy a streamear mañana. Pero algo streamearé, así que ánimo, gente. Es viernes. Buenas noches.
Es viernes de horcar rocas. A la verga. Ánimo, buenas noches.